Buenas noches, mi gente. ¡Qué corrillo! Bueno, señores, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Aquí está el brujo de nuevo con el gorro de la LO. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a saludar por aquí a mi gente que está en el chat. Empezamos con Jainer. Hola, Jainer. ¿Qué tal? Dice hola, brujo. Jonathan. Hola, brujo. Hola, Jonathan, hermano. Isaías, ¿qué tal? Isaías, perdón. Isaías, ¿qué hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién más está por el chat? Por el chat. Somos, a ver, Olaf, hermano. Dice, llegué temprano, quiero sentarme a un lado del brujo. Por favor, siéntate, Olaf, a mi lado, al que quieras, izquierdo o derecha. Bueno, chicos, pues estamos aquí después de unos largos dos días de trabajo, de noche. Y gracias, Fabián Cortés, gracias por ese like. Y bueno, vamos a empezar con el Ghost of Tsushima. Y seguramente mañana si podemos. Dice Jainer, saluda a mi amigo, se llama Igor. Hola, Igor, ¿qué tal, hermano? Un abrazo, Igor, un abrazo del brujo. Un abrazo bien gordo. Alan, gracias por ese like. Fabián Cortés, gracias por ese like. Olaf, gracias por ese like. Bueno, chicos, vamos a empezar. A ver. Sebastián DC, oye, gracias. Sebastián GC, perdona. Bueno, vamos a ver, familia. A ver que vaya todo como debe, correcto. Tenemos a Jainer André que nos dio un like también, gracias, hermano. Dice Jonathan, qué disfraz tan guapo. El otro día me lo puse, Jonathan. El otro día me puse el gorro. Estamos aquí intentando tener cosplay por cada juego que hacemos. Dice, pues yo me voy a ir manejando de Ciudad México a Ciudad Villahermosa, Tabasco. Por acá acompaña, pero acá acompañaré. Venga, hola, pon el teléfono en modo Bluetooth y me vas escuchando. Es lo que yo suelo hacer, ¿eh? Aunque no me puedas ver, pero me vas escuchando mientras vas manejando, hermano. Siempre es un placer tenerte por aquí, hola. Bueno, chicos, vamos a ver. Mañana quiero hacer un streaming de God of War de las Valquirias, que creo que ya es lo que queda para terminarlo. Dice Manuel, ¿tienes Twitch? Sí, pero no lo uso, tío. Manuel Romero, tengo Twitch. El brujo 78. A ver, te lo digo. Pero quiero empezar ahí, pero necesito gente, tío. Si no, no. Sin gente no. Y a ver, tenemos a Brian. Brian ese like y compartió. Brian Sepúlveda compartió. Gracias, hermano. Muchas gracias, Brian. El Twitch mío es el siguiente. Bueno, yo os lo digo. Es Brian compartió de nuevo. Y yo soy en Twitch. Lo que pasa es que no tengo. El Dios Brujo. Bueno, Dios Brujo 78. Brian, gracias por la compartida, hermano. Pero bueno, todavía no tengo ahí, no tengo mucho contenido. Piden demasiadas cosas, tío. Yo es que el problema mío es que yo no tengo tiempo para yo dedicarle a esto. Directos diarios. Si yo pudiera estar aquí todo el día. Y vaya a acabar el brujo harto. Bueno, chicos, Brian, gracias por la compartida. Mañana tenemos Valkyria. Mañana vamos a acabar la Valkyria y vamos a dar por zanjado God of War. Y por lo menos el God of War del 2018. Luego ya hablaremos de otros God of War. ¿Qué le pasa? A ver. Vale, pues venga, chicos, somos pocos, pero. Pero muy buena compañía. Vamos a empezar con. El samurai. Aquí tenemos la última misión secundaria y luego haremos la sombra del samurai. Dice Olaf, son 800 kilómetros. ¿800 kilómetros? ¿Tú qué eres, camionero, Olaf? ¿Tú eres compañero mío, camarada, de la rosca? ¿800? ¿Qué estás trabajando, hermano? Bueno, venga, vamos a ver. Vamos a hacer esta misión, el coste del hierro. Estoy viendo las votaciones que estáis haciendo todos en los juegos próximos que quiero poner en God of War. Os voy a explicar cómo va a ir el rol, ¿vale? Va a ir de la siguiente manera. Cuando yo acabe God of War, ¿vale? Necesito 48 horas para preparar el nuevo juego. ¿Qué quiere decir esto? Hay que buscar, como mínimo, hacer la portada del intro, que para mí es muy importante, son detalles muy importantes. Y luego hay que prepararse
lo antes posible el cosplay que vaya para ese juego, ¿vale? Que muchas gracias, Manuel Herrera. Manuel, dale un abrazo a León, un abrazo gordo. Adrián Pérez también dio like. Adrián, José Sánchez dio like también, gracias, hermano. Y Manuel Herrero también. Dice, soy trasladista, llevo unidades a toda República Mexicana. José Sánchez, gracias por ese like. Trasladista, eso entiendo que es camionero, es transportista, ¿no? Entiendo. Venga, vamos a... llamo al caballo. Y venga, continuamos, vamos allá. Viento. Viento. ¿Tenemos viento o no tenemos viento? Adrián, saludos, Adrián Pérez. Adrián Pérez, un abrazo, hermano, un abrazo. Saludos, bro. Venga, vamos allá. Vamos allá. A ver. El tiempo, el viento nos lleva por aquí. Pues nada, chicos, os comento. Ya te digo, en cuanto tengamos juego, ya el plazo acabará, pues cuando acabemos God of War. Justamente al acabar, pues si no es el mismo día, el día siguiente, comenzar enfrentamientos. No. No voy a hacerlo porque no me interesa de enfrentarme aquí a nadie ahora. No tengo tampoco... pues al día siguiente ya sacaremos el juego que los que han votado han elegido. Y jugaremos al juego pues votado, ¿vale? Juan David, gracias por ese like, hermano. Mil gracias, bro. Y ya está, y así lo haremos. Cuando terminemos Ghost of Tsushima, yo he pensado de hacerlo de la siguiente forma. Juego largo, juego corto. Juego RPG, juego corto. Cuando digo juego corto, hablamos de juego de entre 20 y 40 horas, ¿eh? Entonces, en teoría es un juego corto. El viento va por aquí. Vamos. ¿Vale? Para que tengamos un... Cristian Esquea nos da un like. Gracias, hermano. Gracias, cariño, por ese like. Juan David también dio un like y Cristian Esquea también. Muchas gracias. Gracias, tesorito, por ese like. Mira. No me salió aquí la alerta del like que me has dado tú. Bueno. Manuel Roldán, ¿qué tal, Manuel, hermano? ¿Cómo va? Aquí todo por aquí. Vamos. Venga, chicos, vamos. Byron Torres, Byron, hermano, ¿qué tal, hombre? Me alegro de verte por aquí. Gracias por ese like, bro. Vale, hemos cogido. No te bajes, no te bajes, no te bajes. Abajo, venga. Vamos. El coste de Dios. Valentín Orquera, gracias por ese like, hermanazo. Gracias por ese like. Aquí está la misión. Manuel, buenas noches, cenando con la familia. Me alegro un montón. ¿Con quién mejor, Manuel, hermano? ¿Con quién mejor? Dice Valentín, buenas. Hola, Valentín, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y mi amigo León está por aquí hoy. Manuel Herrera, ¿estás por aquí, hermano? Que te he leído antes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Venga, vamos a bajarnos. Esto es una... guardando. Tenemos una misión aquí, pero no sé si es la misión que tenemos marcada. Deberías huir. No, señor, yo no soy un cobarde. Aquí no se huye. ¿Qué te pasa, abuelo? Un samurái. ¡Shadoma! ¡Shadoma! ¡Washitomo! ¡Watasha! ¿Dónde está mi amigo Rafael Mejía? Que hace días que no. Yo, gallegos, gracias por ese like, hermano. Intentamos quitárselo, pero iba con demasiados guardias. Ese emblema. Alejandro Abogado dio like. ¿Quién compartió? Maximiliano, hombre, tenemos nuevo hechicero. Se llama Maximiliano Rivera. Gracias por unirte a la comunidad. Hombre, Alejandro Abogado, hermano, mil gracias por los consejos. Ya sabes lo que te digo. Tenemos Rocco Rodríguez, dio like también. Maximiliano, bienvenido a la comunidad. Octavio Hernández, dio me gusta. Octavio, gracias por ese like. Rocco Rodríguez, gracias por ese like. ¿Sabéis lo que pone ahí? ¡Shotobo! ¡Otaba! Yo es que sé hablar japonés. ¿A que no sabéis cómo se dice? Los mongoles volverán a buscar a sus... Busca el carro del mercader. Dice Manuel Herrera, acá estamos viendo directo con Leo. Alejandro Bogado, gracias por la compartida. Manuel Herrera, ya no me equivoco, tío. El otro día me pillaste un poco, ¿cómo decirlo? Un poco... Pero hoy nada más que me ha escrito, soy el padre de León. Estaba yo pensando, ya lo sé. Lo sé, Manuel. ¿Cómo está mi amigo León?
Saludos, un abrazo a la familia, igualmente, hermano. Igualmente, bro. Saludos para todos vosotros y en especial a León, que se llama como uno de mis personajes favoritos de Resident Evil. Cuando juguemos a Resident Evil, voy a echar mucho de menos a León si no lo puede ver el juego. Dice, ¿qué hay, brujo? Byron Torres, gracias por la compartida, hermano. ¿Qué hay, brujo? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Saludos, familia. Estoy bien, Byron. Hombre, a decir verdad, tengo que decir, viendo el directo con mi hijo, Byron, es un placer, hermano. Tengo que decir que me tenéis un poco preocupadillo la mayoría. He estado hablando esta semanilla, he estado dos o tres días con dos o tres compañeros, dos o tres hechiceros. Y hombre, la situación en los países está un poquito tocada en todos lados, ¿vale? Y he estado hablando, pues ya he tenido conversaciones con compañeros, con hechiceros. Y hombre, estoy muy apenado por ese tipo de cosas, porque ahí están las situaciones jodidas y uno, pues, desde donde uno está y desde donde... Bueno, pues la cuestión es que no puedo hacer mucho por ello, vaya, no puedo hacer mucho. Y bueno, me da mucha pena, pero ¿qué le vamos a hacer? Si es que no podemos hacer más. Hay que esperar a que se acabe lo del tema del COVID, chavales, y para poder mejorar todo. Bueno, sin más vamos a intentar de olvidar un poco las cosillas, lucharon con los hombres que vi. Vamos a intentar entrar en un... Este juego me está gustando un montón, tío. Es un juego muy completo. Además, un juego tiene cosas de... Lo que pasa con los que son los RPG es que son juegos muy lentos. En el aspecto de que hay mucho farmeo, mucho flechas. Pero bueno, yo francamente lo estoy pasando genial con el Ghost of Tsushima, la verdad. Vale. Pero bueno, está esto. Va más flechas, tío. Vale. Así que... Vale, aquí está. Más flechas. ¿Puedo coger más flechas? Flecha incendiaria. ¡Hombre, Antonio, querido! Mi Antonio, querido, mi liante de mi arma. ¿Qué haces, Antoñito? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué café te voy a sacar cuando te vea los próximos días? Mongoles. ¡Coño! ¡Los mongolos! ¿Dónde están? ¡Au! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Nos quitamos del medio, chicos! ¡Venga! A mí no me hable tú, a mí no me sigue tú, máquina. No me sigue que te vamos, que no me sigue que... Uno menos. Hombre, Nicolás, gracias por ese like, Nicolás, hermano. Ven para acá, sí aquí, chiquillo, ven para acá. Tú no me sigue, oso tomo. Ven para acá, hombre, a mí me va a sigue tú, muchacho, no me sigue, no. Antonio dice, ya está de descanso, ¿no? Correcto, empezado ahora mismo. Vale, postura del viento. Juan Mayorga, gracias, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bro? Vale, un momentito. Ahora, a ver, atacamos ya. Bien, vamos. Vale. Ahora sí te pillé, compadre, bien. Vale. Despacio. ¡Vamos! ¡Uf, chaval! ¡Cómo mola esa postura, tío! ¡Au, su puta madre! ¿Dónde? Ven para acá, León. ¡Hostia, chaval! ¡Cómo mola! Yo tengo esa mierda también, chaval. ¡Toma, muy bien! ¡Dale! ¡Ven para acá! ¡No me tires más flecha, hombre! Como estoy que me salgo con el samurái, ¿eh? Como me mola el sistema de combate, tío. Es exagerado, tío. Es exagerado. A ver. Dice Byron, brujo. Solo Dios sabrá cómo acabará esta situación en mi país. Las personas mueren de COVID y los ricos se aprovechan de esta situación vendiendo insumos elevados. Pero bueno, ¿qué se puede hacer seguir? Bueno, Byron, a ver. La historia es siempre la misma. El dinero es lo que mueve. El puto dinero es lo que mueve el puto mundo, tío. Es que esto es así. El tema del COVID, evidentemente, se están aprovechando por todos lados. Y volvemos otra vez a lo mismo. El rico siempre será más rico porque
el rico no mueve el dinero, el que mueve el dinero es el pobre. Entonces, el que tiene el dinero, si no lo mueve, pues ahí está la pobreza, entonces muchas cosas. Y la política tiene mucho que ver. Entonces, pues... Por eso te digo que los yo... buscarán a los que conocen. Hay que advertirlos. Os mando mucho ánimo, Byron. Y, hombre, la verdad, con mucha rabia, porque no... Rodrigo, gracias por ese like, hermano. Con mucha rabia, pues por eso. Pues porque no... No se puede hacer mucho, tío. Y lo único que puedo deciros es que, bueno, que le echéis a la vida, como yo, muchos pantalones, le echéis coraje y protegeros un montón. Y ya está. Y espero que el culpable, pues... Es que no se puede decir que pague las cosas que ha roto, porque ha roto mucho. Hombre, Rodrigo Mena, hombre. Rodrigo Mena, 1.000.000.000 de gracias, hechiceros, por esas 50 estrellazas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, hermano, de verdad. Muchísimas gracias. Un detallazo. Las estrellas son, de verdad, un acto, pues bueno, pues de agradecer. David Grado, gracias por ese like, de agradecer siempre. No tenéis por qué hacerlo, siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Pero muy agradecido. Porque con esas estrellas, a ver, cuando se pueda, vamos a hacer cositas con ellas y vamos a intentar invertirlas en vosotros. ¿Cómo no? Dice, de nada, maestro. Espérate, esto requiere un saludo como Dios manda, señor Rodrigo Mena. Ahí. Saludos, samurái. Donde lo haya, para mi amigo Rodrigo. En fin, chicos, vamos a continuar. ¿Dónde está el viento? Nosotros ya hemos matado... Joder, es que no veo el sistema de combate como le cogí el rollo a las posturas, que son estas de aquí. ¿Veis? Esas dos espadas. Esto es para la espada. Tenemos... Aquí te salen las cuatro. Bueno, tenemos tres de cuatro. Que no sepa qué será la última, pero... Esta sería para la espada. Esta sería la postura del agua. Sería para el escudo. Y la postura del viento sería para las lanzas. La verdad es que el sistema de combate de este juego me parece espectacular. Bueno, pues los gráficos ya ni hablar de ellos, ¿no? Vamos a ver bien todo esto. Además, me parece una cosa muy original el tema del minimapa, que no tenemos minimapa, pero nos guiamos por una cosa que se llama viento, que es esto que hay aquí. Que cuando yo digo... Girardín Soto, gracias por ese like, hermano. ¿Ves? Cuando yo digo, no tengo viento, ahora tengo viento. Y es el viento es lo que te lleva al sitio de... Al punto de en este caso, de misión o el punto de interés. Bueno, pues venga, vamos a ver. Entramos aquí y vamos a hablar con este hombre y le vamos a decir... Por aquí mismo. Oíd, mi señor. Dice, gracias, brujo, por tus palabras. El emblema de hierro. No es nada, Byron, es una... Las palabras, si con las palabras pudiéramos ayudar a la gente, de deshonrar a su familia. Exactamente sería. Si accedió a ayudar, pero bueno, a los mongoles. Te agradezco mucho la de verdad por ese agradecimiento, Byron. Por favor. Me da mucha rabia, tío. Pero bueno, puedo, es que no. Nada, pero es que hay dinero para todo el mundo, ¿entiendes? Gracias. Eso es lo que yo digo. Busca huellas mongolas. Los que lo mataron dejarían un rastro. Aquí, mongolo. No sé si la palabra mongol. Aquí en mi tierra, mongolo es como... es como decirle, si tú le dices a un tío, tú eres mongolo, y verás que se cabrea un montón, porque es que como le estás diciendo... tonto no, tiene tres galones más que el tonto, el mongolo. Entonces me hace mucha gracia, porque los mongoles, tú le dices a un mongol si te lo encuentras de frente, ¿qué hacen mongolo? Y el tío no se entera. Así que... Vuelve al rastro. Vale, esto está por aquí. Vale, bien. Y las huellas. Dice Alejandro Bogada. Sí. Os voy a enseñar muchas cosas. Si algún día bajáis por aquí, por mi tierra, por España. Oye, ¿queréis que os cuente algo de lo que viene siendo? Es una cosa que yo siempre he pensado. ¿Sabéis que la gente... bueno, evidentemente, si estás desde aquí, yo puedo decir, utilizar la palabra extranjero, sin que nadie se ofenda, por favor, por ello. Pero la gente extranjera, que piensa que aquí estamos todo el día de fiesta, bailando,
Creen que los andaluces somos unos tíos que estamos todo el día con la guitarra, estamos todo el día festejando todo, y no es así. Bueno, de hecho, ustedes estáis viendo lo que trabaja vuestro brujo. Yo trabajo más con un mulo. Y lo peor son las noches. Las noches son lo más duro. Yo ve, el domingo, chicos, empecé a las 9 y terminé a las 11 y media de la mañana, desde las 9 de la noche. Unos 14 horas. Allí empecé a las 11 y cuarto y terminé a las 11 y media hoy. Así que... Y hay mucho currante aquí en mi tierra. Mucho trabajo. Bueno, hay mucho argentino también trabajando aquí. Y bueno, mucha gente de... ¿Mexicano? México no hay mucho. Yo conocí hace poco a gente, pero que estaba de vacaciones. Bueno, yo lo escucho hablar y lo alucino, tío. Las formas de hablar que tiene la gente, tío, de otros países, es una pasada. Es una pasada. Cada uno tiene su toque, su... Y es una pasada eso. Vale, esto... ¿Dónde? Cuidado con los bichos, ¿eh? Vale, lo maté. Los bichos no podemos enfrentarnos a ellos con la katana, ¿eh? Tenemos que usar... Perdí. Vamos por él. Se me perdió. Dice Joseph Zabaleta, aquí reportándome. Saludos, Tito Kratos, ¿cómo está? Hombre, hermano Joseph, pues mira, estoy aquí pues muy a gusto con vosotros, por fin, después de tres largos días. Muy, muy, muy a gusto. Chavales, no sabéis la gana que tenía de volver, tío. El otro día tuve un sueño despierto en mi camión y simplemente pues me imaginé pues que me podía dedicar cada día. Yo sé, gracias por ese like, hermano. Gracias, bro, por ese like. Vale. Vamos a rastrear a los mongolos. Venga, vamos a buscar. Vamos a llamarle mongolo. Dice, ¿cómo se dice brujo gamer en japonés? Shotomo, bota, shota. Ah, espérate. Te saco tu like. Hostia, qué bueno, Manuel. Ay, qué bueno. Me ha encantado, Manuel, me ha encantado. Yo te voy a decir, a que tú no sabes cómo se dice, me estoy limpiando el culo en mi idioma. Yo ahora mismo soy un tío japonés. Ni toco la caca. Eso me lo inventé el otro día. La chorrada. Oh, Manuel, te saco tu like, tío. Joder, qué bueno. Buenísimo, tío. El oso, el oso, el oso. ¿Dónde está el oso? Que me ve, que me pilla. ¿A dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ahora sí, lo pillé. Vale. Pieles de depredador. Pues venga. Oh, de verdad, ha sido buenísimo, Manuel. Buenísimo. ¿Dónde está mi vento? José Eduardo Barrientos nos da un like. José Eduardo, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, buenas, brujo. Buenas, Tito, brujo. Me encanta cuando me decís Tito, brujo. Buenas, José, ¿qué tal, hermano? José Eduardo, me alegro de verte por aquí, bro. Cuando me decís Tito, brujo, me encanta. Eso es un... Me resulta súper, súper cálido, súper cercano el... Mira, ¿sabéis una cosa? Fíjate tú, voy a hablaros desde el otro lado, ¿vale? Que como son las cosas de la vida, tío. Las movidas de la vida. Bueno, yo, como... todo el mundo, también tengo... Luis Ferrero, buenas, brujo, recién llego. Pues es un honor, Luis, un honor tenerte por aquí. Bueno, pues como iba diciendo, todo el mundo tiene referentes. Ah, yo cuando empecé con esto, evidentemente tuve referentes a una persona. De hecho, de todos los streamers que conozco, hay uno que evidentemente a mí me llama mucho la atención. Le tengo mucho cariño, yo al tío no lo conozco de nada, ¿eh? De nada. Es una persona, además es una persona que tiene... mucho cuidado a la hora de a lo mejor ¿cómo explicar esto? A lo mejor es una persona que tiene con sus suscriptores muy cariñoso el muchacho pero Luis Ferrero, gracias por ese like.
¿sabes? Pero como que mantiene mucho la así como las distancias. No sé si es por seguridad, no podría decir. Ahora, el tío es un crack. A mí me encanta. Además, es una persona súper culta en los videojuegos. Un tío que te va a streamear una cosa. ¿Dónde coño está la huella? 10 metros. Hemos perdido la huella. Esta parte, mira, esta parte del juego, el tema de investigar las huellas me da. No me gusta. No me gusta. Porque con The Witcher tienes una cosa que pone los ojos de brujo y te es más sencillo. Pero esto es más difícil, tío. Bueno, pues la historia es esa, ¿no? Que yo tengo referentes también. Eduardo Rodríguez, gracias por ese like, hermano. Y ese chaval tiene 300 y pico mil suscriptores. Es un grande, es un youtuber ya conocido. Y el tío me encanta cómo te va explicando las cosas del juego. A mí me gusta un montón. Claro, creo que vamos aquí. A mí me gusta un montón. Al mercader, está ahí. Es que no quiero. Lo hacemos. Lo podemos hacer de dos. Vamos a intentar hacerlo desde la sombra, a ver qué tal sale esto. Pues sí, el y hace unos directacos que te caga. Actualmente él no está en YouTube. No, a este no. Fijaros cómo se han percatado, ¿eh? Al loro, ¿eh? Al loro cómo se han percatado, ¿eh? Vale, vamos a quitarnos del medio, vamos. Chicos, vamos a desaparecer. Fantasma, somos fantasma por algo. Vamos a desaparecer tranquilamente. ¿No estáis entendiendo? Bueno, pues yo os voy a traducir. Está diciendo, busca al hijo puta que ha matado a este. Uy, perdón, al hijo fruta. Busca el hijo fruta que ha matado a mi colega, que le ha mandado a dormir, y búscalo que le vamos a dar en el rostro. Al hijo de fruta, perdón, quise decir. Espérate, que te vamos a dar un calidad. Otro. Ha dicho, ¿qué ha sido? Ha cogido una pulmonía. Vale, nos quitamos de medio otra vez. Buenísimo. Ven. Aquí. Pues sí, el chaval a mí me mola un montón, tío. Desde aquí le mando un enorme abrazo. Y es lo que estoy diciendo, cómo cambia la cosa cuando está uno en el otro lado. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, yo lo pienso muchas veces. Digo, yo le digo al muchacho, oye, tío, un abrazo y tal, cuando él le ha escrito cualquier mensaje. Que no te muevas. Está todo el mundo alborotado, venga, ahora sí. Y el chico puede decir, este tío no me conoce ni nada, ¿cómo me manda a mí un abrazo? Pero es que, a ver, cuando yo veo algo de ese hombre, ¿no? O cuando ustedes me veis a mí, básicamente me metéis en vuestra casa. Es como yo soy uno más, ¿no? Porque es que pasa con lo mismo. Yo tengo una persona a la que admiro, yo lo veo mucho, lo que sea. Y para mí es como si fuera uno más de la familia, ¿no? Y es una sensación extraña, ¿sabes? Están más mosqueados. Mira, te diré el mosqueo que tienen todos. ¿Cómo ando de flechas? Mira. Vale, aquí ya la vamos a liar. No tenemos otra, chicos. Buena. Vale, rómpele, bien. Genial, vale, bien. Despacio, tranquilo. Buena, perfecto, joder, qué bien, tío. Cambiamos. Ataca. No. Vale, quiero hacerle a este. Venga. Buena, eso es lo que quería hacerle. Oh, qué bien. Chaval, cómo mola. Dice Manuel, dice, te diré algo sinceramente. He visto varios youtubers y acá me siento a gusto. Aquí entre brujos tiene
Dice, tienes todo para la cima y sé que lo harás. Bueno, Manuel, yo os voy a contar sinceramente cuál es mi meta aquí. Que tampoco sé si eso se puede así. Creo, por lo que he estado mirando, o al menos pienso que así. Vamos a ver, volvemos otra vez al tema de las estrellas. Yo lo que quisiera, las estrellas son siempre bienvenidas. Pero a mí lo que me gustaría de veras es, digamos, tener un partner, ¿no? Que es lo que... O sea, que... A ver, que la plata entre de fuera. No sé si me explico. Eso es lo que a mí me molaría. Y poder invertirla también, parte de ella en ustedes. Eso es lo que a mí me molaría. Sin que al suscriptor, ¿vale? Pues le tenga un desembolso... que a mí, por mínima que sea la estrella, una estrella, que no se podrá, no sé si se puede, creo que no. Una sola. Para mí es un mundo. Una persona que te dona X, desde lo más pequeño a lo que sea, la cantidad no es lo importante, es la intención, y la verdad es que es lo que yo valoro, y es de tener mucha humildad. A lo mejor gente que tiene un pues puede hacer una cosa como pudiera yo, una persona de a pie, una persona que tenga esa intención de el que tener, como yo digo, lo justo, y encima dono, ¿no? Eso es la intención que yo le doy valor. Los youtubers, es que yo lo he pensado, lo hablaba con mi mujer el otro día. Y hablaba sobre ese tipo de temas, de los grandes, de la gente enorme, ¿no? Y yo intento leeros a todos. Ahora mismo tenemos aquí, somos 17 personas. Y yo me pregunto, si yo algún día tengo 300 ojitos puestos ahí y 300 personas hablando aquí, ¿cómo lo voy a poder hacer? ¿Cómo lo voy a...? No me gustaría... Gracias, Cristian Parísala, gracias por ese like. No me gustaría... Aguanta. Eso, no leeros, no haceros caso. Pero bueno, es... Supongo que pediré ayuda a mi mujer. Me salvasteis la vida. Me imagino. Gracias. Yo creo que tendría a mi mujer ayudándome, supongo. Gracias. Tu hermano me dijo con quién colaboras. Prometieron proteger a mi familia, a nuestras hermanas, si transportaba suministros. Y ahora tu hermano está muerto. Lideró a los que intentaron robarte el emblema. ¡No! ¡Oh, qué necio! Por eso los mongoles pensaron que los traicioné. Nunca tuve ningún emblema. Pero Manuel, se te agradece. Además, un montón el... graban el nombre del portador en ellos. El comentario. Así que nadie más puede usar. Hermano Manuel. Hombre, Cristian, gracias. Eres libre, sí, de irte. Vamos a streamear. Si vuelves a trabajar con los... A ver, voy a esperar. Antes me harían matar. Un segundo. Con mi familia después de esto. Gabo, gracias por ese like. Gabo, este. Nada. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Por qué vivo? Bueno, pues parece ser que... El coste del hierro. Cristian Paris, nuevo hechicero. Bienvenido a la comunidad, maestro hechicero Cristian. Bienvenido, me alegro un montón, hombre, que hayas pasado por aquí y te hayas quedado. Aquí vamos a procurar... Dice, ya llegué, ¿de qué me perdí? Poco, hicimos una misión secundaria, Gabo. Y me lié aquí a catanazos con todo el mundo. Y la verdad es que... Bien. Genial, se dio la cosa... Todavía no he muerto, ya estoy vivo. Pues... Ahora vamos a hacer la misión ya. Vamos a entrar en misión principal, chicos. Hemos hecho toda la secundaria, no está nada mal. Vale, vamos allá. Vamos a ir a diario, aquí. Las sombras del samurái. Listo. Si os fijáis... Poquito a poco, ¿eh? Tenemos todos los relatos completados. Los místicos no. Y sabéis que se me han desactivado. Y eso creo quiere decir que tendremos que subir el nivel del personaje. Que Cristian, te contesto. Que queremos... Yo intento hacer un streaming. Nació aquí la idea. Cuando uno pone un negocio, siempre el negocio al final termina... Llamémoslo así. Eso me lo dijo mi mujer. Que cuando una persona pone un negocio enfocado en una cosa, él, cuando lo pones, luego él va tomando su línea. Entonces aquí, pues hemos decidido que por cada videojuego vamos a tener un pequeño cosplay referente a dicho videojuego. ¿Esto qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a traer? Pues que yo, a la hora de empezar el videojuego, a lo mejor en el primer capítulo, en el segundo capítulo, no tendré el cosplay. Recordad que el gorro llegó a la semana o a las dos semanas de estar jugando a Ghost of Tsushima. Pero bueno, la idea es... Esto puede ser un santuario de esto, tío. Aquí tenemos flores. Y la idea es de hacerlo de manera, pues, diferente. La verdad es que está gustando un montón, tío. A la gente le está molando
el, la tonterilla esta. Yo es que soy muy payasete, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Además, tengo los cascos puestos, eso es lo más que más gracia me hace. Y Antonio se ríe. Mi Antonio es liante. El liante, este fue uno de los que empezó a liarme con los cosplay. A los 100 seguidores te pone la capa del brujo. Este, gitano este. ¿Qué idea se ocurre? No, si se te ocurre a ti. Mamón. Si se te ocurren a ti. Mi Antonio, para que no lo sepa, es mi compañero de trabajo. Bueno, a ver, por llamarlo así para que me entendáis. Es un amigo. Es más que eso. Antonio, don Antonio Sillero es más que un compañero de trabajo. Es mucho más. Sin duda. Antonio, ¿cómo me acuerdo de aquella semana, tío, primera que nos echamos cuando nos conocimos, eh? Oh, ¡qué semana más chula! Me paseó por todo Córdoba, señores, mi amigo Antonio. Sí. La verdad es que sí. Sí. Una persona digna de conocer en esta vida, las cosas como son, sinceramente. Un tío, uno de los mejores tíos que me he cruzado y me echaba la cara. Y de verdad, porque... Y además cuida mucho de mí, está nada más que pendiente mía. Cuando no me ve o no hay días que no me ve, me llama. Y eso, pues no tiene mucho valor. Bien, Toñito. La verdad es que sí. Toñito, ya no se va a dormir, ¿eh? A gustito, ¿eh? No te vaya a tocar con lo que te dice, ¿eh, Antonio? No te vaya a tocar, Antonio. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Nada, no tenemos nada. ¡Ay, leche! ¡Venga! Vamos. ¿Por qué no sube? Alejandro se ríe. Sí. Antonio, cuando yo... ¡Oh, mira! ¡Ay, momento culo samurái! ¡Venga! Ni toco la caca, ¿vale? Dice Antonio, qué bonito, voy a dormir poco. No te vayas a tocar, ¿eh? No te vayas a acariciar con lo que te he dicho. Reflexión sobre... ¿Comida favorita o comodidades? Comida favorita, venga. A ver lo que dice allí. Libre de los mongoles, pienso atiborrarme a peras sin ana, atún fresco y algas dulces de azamo. Vale, pues fijaros cómo salud de vida aumentada. Las pozas estas, las termas estas de agua caliente, ¿vale? Lo que hacen es que le aumentan la salud. Entonces, contra más encontremos, pues mejor. Así que bueno, vamos a continuar con la misión principal. Esto va por aquí. De verdad es una maravilla, tío. Vas andando y se levantan las hojas. Tiene un trabajo este juego, tío. Tiene un trabajo. ¿Dónde vamos a llegar, señores? ¿Ustedes cómo pensáis que vamos a llegar? Porque de Play 4 a Play 5 el salto, prácticamente lo único que tenemos es la diferencia, digamos, el menor tiempo de carga. Básicamente. Eso es lo que tenemos en básicamente los gráficos. Bueno, sí, las luces y el motor un poco más actualizado, pero no va a ser un salto generacional como de PlayStation 3 a PlayStation 4. Vale, templo dorado, por aquí. Reúnete con Yuna en la forja de Komatsu. Pues venga, vamos allá. Dice Manuel, el mundo es de los creativos, brujo. Dice, ya espero verte de Deacon St. John con tu motocicleta entrando directo. Pues mira, ese juego lo jugué y me pareció un juego espectacular. Además, con una historia, a mí me encantó. Lo único que es verdad que lo que... Andrés Chang. Hola, Andrés, gracias por ese like, hermano. La horda eran... Tío, lo mal lo pasé con las hordas, tío. De estas veces que mueres y te matan y... Buah. Dice, las misiones que son relatos, ¿qué lo mejoran al personaje? Sí, le dan talismanes. Dice, ¿esa uno la puedes hacer, brujo? ¿Cuál, Byron? La tenemos todas, ¿eh? Los relatos... Ah, vale, estas de aquí, los relatos místicos. Pues mira, te lo digo lo que dan. Aumenta de leyenda medio... Y armadura de Tada Yori. Se busca el músico en Tusu. Pero claro, no tenemos... ¿ves? No la podemos seleccionar, ¿ves? No la podemos porque... Imagino que hicimos esta. ¿Vale? El golpe celestial y la maldición de Utsime.
y nos dio la flecha explosiva, y el arco largo, ¿vale? El golpe celestial y el conjunto de espadas. Esta la hice yo detrás de cámara. Vale, venga, continuamos. Vale. ¿Necesitáis un espadero, mi señor? Pues venga, vamos a mirar si tenemos katana. Vale, vamos a mejorar la katana. Fijaros, tenemos... Vale, tenemos para mejorar la katana. Tenemos bastante. Provisiones 330, coste 330, tienes... Vale, comprar. Esta katana... Katana Shanai 2. Un momentito, tío. Una cosa. Un momento. Porque me he dado cuenta de una cosa. A ver, equipo. Espera. Dice conjunto... aquí tenemos las katanas. A ver, tenemos el cuchillo, tenemos la katana. Vale. El halcón celestial. Bambú. A ver, tenemos esta de héroe de Tsushima. Esta me venía con la edición especial, ¿eh? Esta katana, que es la que tengo equipada. Dice Byron, a lo mejor tienes que encontrarlo al de los relatos en el camino. ¿Tú crees, Byron? Es que A ver, yo las tenía marcadas. O sea, estaban todas marcadas, pero cuando hice el 2, se me desmarcaron. Pero estaban. Yo podía elegir la que quisiera. Sin embargo, luego se me. Bueno, supongo que luego, pues. Imagino que daremos con el por qué no. Dice. Yo imagino que luego daremos por qué sí o por qué no. Ya entenderemos por qué eso. Habrá que jugar un poco más. Ten en cuenta, somos un nivel todavía muy, muy pequeñito, ¿eh? La regalía del clan Sakai, mano derecha de Hito. Tenemos esta. Yo lo que quiero saber es la mejora que yo tengo aquí, que me da este hombre. El cuchillo. Mira, tenemos también... fijaros que podemos cambiar el equipo. Fijaros, ¿eh? Tanto Sakai, velocidad y daño. Ah, mira, aquí tenemos... Vale. Voy a hacer una cosa. Fijaros. Albrick, ¿qué tal, tío? Albrick, me alegro de verte por aquí. Gracias por el like, hermano. Fijaros, daño. Consultar mejora. Esto es lo que yo quería ver. A ver, consultar mejora. Ah, pero es lo mismo. Es que, claro, yo tengo... Consultar mejora. Daño. Esto es lo que yo quería saber. Hombre, Andrés Chan. Hombre, nos dio 15. Gracias por esas 15 estrellazas, Andrés. Hombre, no las merezco. Gracias, hombre. Muchas gracias por esas estrellas, hermano. Vamos a ver. Vamos a... Dice, grande brujo, grande tú, hombre. Iron 10, ¿qué tal? Mi Super Saiyan Iron 10, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal? Eres un dios, Iron. Gracias, chat. Gracias, Andrés, de verdad, hermano. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Vale, chicos, pues venga, vamos a mejorar... Lo que yo entiendo es que las espadas, ¿vale? Se mejoran... Mejoras el equipo, da igual la espada que lleve. A ver, ¿qué podemos hacer con el cuchillo? Dice, asesino al enemigo haciendo menos ruido, fijaros, ¿eh? Y asesino más rápido. Lo voy a mejorar esta, porque antes hemos mejorado la katana. Así que vamos a mejorar. Bien, ¿vale? Afilada. Genial, estamos casi... aquí tenemos otra mejora. Tenemos... ¡Oh, qué bien! Equilibrada, perfecto. Afilada, genial. Inmortal. Pues nada. Y con esa mejora que hemos hecho... Vale, no tenemos... Que precisamos vale, para esto. Está bien, genial, vale. Venga, continuamos. Viento, por favor. ¿Dónde voy? Por aquí. ¿Vamos por aquí? De verdad, muchas gracias a los que habéis donado. De verdad, en serio. Gracias por esa estrella, tío. De verdad. Mira, vamos a seguir el pájaro. Esto es lo que tienen los RPG. Que te lías, tío. Vas a hacer la misión y te encuentras 10.000 cosas por el camino. Y yo me paro, tío. Es que no puedo evitarlo, tío. Vamos a dejar el pájaro. Venga, vamos. Nobu, ¿dónde estás, yo? Que hace tiempo que no te veo, Nobu. Vámonos. Dice Byron, las mejoras están en las aldeas. Lo que marca de color amarillo en el mapa, brujo y ofrenda. Sí, es correcto. Es correcto. Dice Albrick, le desma. Ese juego tiene unos paisajes espectaculares, tío. Sí, sí, es impresionante. Además, lo estáis viendo... casi como yo podía decir, medio con un rescaladito en 4K, es un truco ahí. Yo estoy capturando con HDR, ¿vale? Y estoy capturándolo a todo lo que da la Play 4 Pro. Y aunque yo lo streameo a 1080, pero lo subo con muchos colores y con muchas, se ve mejor. Que no es a 1080 y ya está, sino que lleva, a esto lo llegan HDR y le llegan y se ve muy muy bien.
Vamos a ver. Exactamente, es lo que tú dices. Está la artesana de arco, que no tengo mejora. Altar de obsequios. Hay un obsequio disponible. Vamos a por él. Vamos a por él. Venga, vamos a por él, que se nos ha pasado. Byron dice, sigue el pajarito. Sí, pero es que lo he perdido. Hasta aquí. Aquí hay un obsequio. Aquí hay un obsequio que quiero coger. Ahora seguimos el pájaro. Espera, espera. ¡Hostia! Perdona, hombre. Los heridos. Venga, vamos a adelantar los obsequios. Gracias. Yeah. A ver, ¿dónde está el obsequio? Aquí, tío. A ver. Aquí. Ah, míralo, aquí es. Aquí el regalo está aquí. ¿Qué te pasa ahí, eh? Recogemos provisión. ¿Qué te pasa, Soso? ¿Qué te pasa, tío? ¿Quién está llorando? Y tenemos ya obsequio ya, o ya está. Ya está, ¿veis? Se puso blanco, ya no hay nada más que hacer aquí. Listo, vamos a por la misión. A ver el pajarito dónde está. Me indica el viento para allá. Y ahí está el pajarito. Pues venga, vamos a poner. A ver. Venga, Pichilla, ¿dónde está tú, tío? Aquí. Venga, bueno, vamos a subir. El pajarito sí, yo sé que me lleva. Dice Miguel. Dice Miguel Lauri, Kung Fu Panda. Sí, bueno, si gustas. Pues Kung Fu Panda. Hombre, yo todavía no he llegado a estar tan gordo como el panda, pero todavía está el tío fuerte ahí. Bueno, es para darle un poco de simpatía al directo, amigo Miguel. Hombre, Miguel Lauri. Me gusta ese apellido. Me recuerda a Mike Lowry de Dos Policías Rebeldes. A ver. Nobu. Vamos a intentar darle. Nena, agua por fin. Bien. Vale. Venga, a ver. Viento, ¿dónde voy? Por aquí. Vámonos. El pájaro lo he perdido, tío. Venga, vamos, Jin. ¿A dónde vamos, tío? Vamos por aquí. Dice, buen humor tienes, hermano. Siempre, siempre. Yo, de la primera persona que yo... No, de la única persona que me río, hermano Miguel Lauri, es de mí mismo. Es de mí mismo. Y soy un tío que me gusta mucho estar siempre feliz, de cachondeo. No me gusta la tristeza. Y yo me he puesto, como digo, que dice... Si yo me he puesto el gorro para que ustedes tengáis ese toque y abráis el chat, abráis el directo y diráis, este tío está loco, perdido. Pero qué simpático, pues eso es lo que yo pretendo. Dice Manuel Herrera, ¿qué opinas del anime? Bueno, yo me crié con Goku. Yo con 14 años me crié con Goku, me crié también con... No quiero enfrentarme a vosotros, dejadme en paz. Mierda. Me crié con Oliver y Benji. Que por cierto, el juego me hubiera gustado mucho jugarlo, tío. ¡Vamos! No, a ti no, no, no era a ti, no era a ti. Luis Neve, gracias el like, mi hermano. Ahora te contesto, querido hermano Manuel. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Dale, dale, dale! ¡Mátalo! Esta vez sí me pilló él, ¿eh? ¡Ahora! ¡Bien, bien! ¡Perfecto! Dice, ¿qué? Dice Miguel Lauri... ¿Se ve? Sí, se ve porque lo estoy subiendo... Miguel Lauri nos da un super like. Gracias, Miguel, hermano. Muchas gracias por eso también. Estoy subiendo... Muchas gracias, amor. Lo estoy subiendo a full calidad, hermano. Pongan HDR. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, aquí. Y God of War se veía también, Miguel. Uf, el God of War... Bueno, los juegos que estamos subiendo aquí se ven muy bien. Estamos subiendo con lo máximo. Ahora mismo el ordenador está... prácticamente preparado para capturar Play 5. A ver si... Por lo menos yo creo que con lo que tengo lo puedo capturar.
Dice Manuel, si tienes tiempo, un momentito, hermano Manuel, ahora te lo, hermano. Cambiamos de postura. Ahora. No, estás equivocado, tío. No me hagas eso, tío. Jin, ¿por qué te has ido? Vale, ahora. Bien, buena. Dale. Hijo de puta. Es duro, ¿eh? Ahora. Buena, ok, bien. Defensa, vale, bien. Vale, vamos por él. Hombre, Luis Alvarado, nuevo hechicero. Pues bienvenido a la comunidad, hermano Luis. Bienvenido, bro. Ataca. Vale, patada. Hostia, no le di. Dale. Ok, bien. Dice Miguel, sí, es la Play 4 Pro, sí. La estoy capturando, Miguel. Estamos con la capturadora del gato, la malta que hay. La 4K a 60 Pro, esa que va integrada en el PC. Y lo estamos capturando. Bueno, le entra al OBS, le entra a 4K con el HDR. Y en que el OBS lo sube a 1080, pero lo sube con muchos colores. Se ve muy bien, sí. Dice Manuel, si tienes algún momento, échale un vistazo al ojo al Samurai Champú, un poco más de humor. Una historia, dice, ¿eh? Yontei, una historia seria en el periodo Edo. Dice, yo también tengo, pero depende mucho de la TV. Sí, bueno, yo tengo también una 4K, una LG, la que yo uso. Pero vamos, la señal que te da, no, a ver, la señal que me viene a mí a la capturadora no tiene nada que ver con la que llega a la tele. La que llega a la tele no es la, o sea, la que llega a la tele, quiero decir que la subida, tengo un internet bueno también. Vale, entonces pues sí que va bien. No podemos subir a 4K, eso todavía no va a llegar, eso va a tardar todavía algunos años, ¿eh? O sea, hasta dentro de 5 o 10 añazos no podemos subir a 4K. Pero porque es que se bebe los megas que daba de gusto. ¿Por qué no le dio? Ahora sí. Dice Byron, brujo, te falló toda la armadura, el vasito de Bob Esponja, la hamburguesa. A mi amigo Byron le encanta el vaso de la hamburguesa. Hombre, a ver si me la traigo después. Coño, ya, y después te la enseño. Vamos, Manuel, vamos. Dice, Samurai Champú es un arma. ¿En serio? Pensaba que estaba de cachondeo. Dice Yontei, igual lo recomiendo para entrar en el tema de Samurai. A quien le gusta mucho el anime es a mi hijo el mayor. De hecho, incluso estudió japonés. A mí el anime, si me sacas de Goku y de Oliver y Benji, después de aquello ya me dejó de llamar así como la atención. Pero mi hijo sí tiene anime. Y tiene el sueño de vivir en Japón y toda esa movida, Manuel. Él pone mucho. Pone mucho anime y muchas cosas. Yo veo cosas. No. Vale. Pero a ver si. Soy muy duro para ver ese tipo de cosas. El Goku sí me gusta. El Goku sí es. Y el Oliver y Benji, el juego está, tío. Se ve de bien, tío. Pero no me parece a mí un juego para poder streamear, lo pienso, chicos. ¿Ustedes qué pensáis sobre eso? Pensaba que estaba de broma, tío. Es que champú, es que me ha hecho mucha gracia. A ver. El viento me lleva para allá, tío. Vale, sí, vale. Reúnete con Yuna. Vale, no, Buben. Vámonos. Para la compañera que me ha preguntado antes lo del Twitch, en un ¿Quién? Vale, tenemos misión secundaria aquí. Vamos a hacerla. Calma. Dice, somos de la vieja escuela. Somos la vieja. Sí, Miguel. Sí. Mi esposa está allí con mi hijo. Yo me acuerdo. Y no se me olvidará jamás. No soy guerrero. Les ayudaré. Quédate aquí. Miguel, Laura y yo lo hacemos, sí.
Yo no olvidaré nunca aquella primera transformación. Un lugar al que le llaman hogar, se llama la misión. Nunca me... Aquella transformación en Super Guerrero, Super Saiyan... aquella tarde no se me olvidará jamás. Dice mi amigo Albert Newman. Albert, ese brujo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, bien. Chico, para que no lo sepa, Albert tiene también un canal y es buenísimo en sus directos también. Yo lo visito, la verdad. Qué bonito es apoyarse entre compañeros, ¿verdad, hermano Albert? Un abrazo enorme, compañero y hermano y hechicero. Es un honor tenerte por aquí, señor Albert Newman. Un honor. Vale, vamos a ver. ¿Y nosotros dónde vamos? El viento nos guiará por aquí. Luego seguimos con la principal, ya que estamos en la cena. Muy feliz del señor Albert, muy feliz, muy feliz. Muy feliz de estar con todos vosotros. Vale. Dice Yaret, hermano, ¿cómo estás? Hombre, Yaret, por Dios, pues mira, bien. Bien, hemos hablado hace un rato, estamos genial. Yaret, está mirando eso, tío. No sé cómo hacerlo, tengo que investigar. Lo puedo matar. Aquí presente, me alegro un montón, Yaret. Sabes que siempre me gusta verte por ahí. Vale, este ha caído. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Ese que está cagando? ¿Ese está cagando? Dice, gracias, igualmente. Espero pronto cambiar mi internet para mejorar la calidad, porque está bien. Caga mi internet. Es que si estáis en confinamiento, os lo digo para que lo sepáis. Los que estáis ahora... Un momento. Vámonos, vámonos. Manuel Herrera, ¿qué tal, mi bro? ¿Cómo te va? Dice, te dice Albert. Los que estáis en confinamiento, gracias Diego Like por ese like, hermano. Gracias Gabriel González por ese like. Luis Alvarado Vaca también siguió. No sé si te lo dije y te vino la... Yo creo que sí, ¿no? Dice Byron, aquí en el directo falta le pana general que dice que se va y al ratito vuelve. Sí, es verdad. Es verdad, Cristian DC se llama. Cristian DC no era Cristian DC, ¿cómo era, tío? ¿Cristian GL? Puede ser que no me acuerdo ahora. Sí, sí, el de la estrella que me... Sí, sí. Bueno, estará ocupado el chico, supongo. Supongo. Dice Jonathan, tú eres Kratos en el día y yo en la noche un samurái. Sí, es verdad. Dice Albert, dice Manuel. Albert Newman apoyando al maestro brujo, te dice. Sois geniales, chavales. Sois geniales. Lo que te estoy diciendo, Albert, que aquí cuando estábamos en el punto de confinamiento que está usted ahora, nos escaparon el internet también. Y era una mierda hacer directo porque subíamos a una calidad asquerosa. Era asqueroso. O sea, se notaba un montón a 720, pegando a tirones. Solamente tenían delimitado a los más grandes. Los que eran grandones, los del canal grande sí que lo tenían. Postura del agua. Atácale. Buena, muy bien. Manuel dice. Ah, te leí. Me quedé sin flechas. Vamos a intentar darle a este una patada, espérate. Oh, qué bien esa, ¿eh? Te has vuelto todo un maestro. Sí, tío. Puto cabrón. Al final... Mira la habilidad de las flechas, chicos. Mirad. ¿Veis cómo la... Al final me aprendí. El sistema de combate es muy bueno, ¿eh? Pero le tienes que coger el rollo, ¿eh? Si no... Mencionó a su mujer y a su hijo.
Carrillón de viento al máximo. Vale. ¿Y aquí qué hay? El rastro de la familia. Miremos fuera. Vale, vamos a... Provisiones. Necesito flechas. Me quedé sin flechas. Oh, no. No me jodas. Examinar. La colada sigue mojada. El ataque fue repentino. Hay como mola el agua con las hojitas, tío. Qué pasada, chaval. Dice Jonathan, dice, qué juego tan guapo. Es como un Assassin's Creed del sistema de pelea, pero un poco más... Sí, pero tiene de más. Tiene de Assassin, tiene de Horizon Zero Dawn y de Witcher 3. Tiene una mezcla de... Es como que tiene que... Tiene todo lo mejor de todo, ¿no? El sistema de combate es espectacular. Espectacular. Muy parecido. Más que al Assassin, yo diría que a The Witcher 3. El Assassin es el sigilo, evidentemente. Es lo que me recuerda a eso. Dice, busca a la familia. Vamos a investigar. John nos da un like. Gracias, John, por ese el like, hermano. Gracias. A ver, aquí. Arriba. Estructura de piedra, vale. Es que no encuentro aquí. Al máximo. Kunai, vale. No me gustan las bombas de humo aquí, ¿eh? No sé. Kunai es esto. A ver, ¿lo podría coger? Sí. Vamos a buscar, tío, indicio de la familia. El juego está muy guapo. Además, es muy tranquilo. Es muy relajado un montón. Y la música está muy bien. ¿Dónde estará la familia, tío? ¿Dónde estará la familia? Carrillón de viento al máximo. Dice, busca indicio de la familia. Es por aquí. Vale, aquí tenemos sangre. ¿Cuánta sangre? Mataron a alguien aquí. Mirad las piedras debajo del agua, ¿eh? Es que es verdad, es que es así, tío. El sol que se refleja en el agua. Es una pasada, tío. Uf, maravilla, tío. Pues Assassin's Creed Valhalla es el que vamos a subir, el próximo Assassin's Creed. Oh, me pareció el... El Odyssey me pareció además muy largo, tío. Un juego ya con unas misiones secundarias muy tontas, que no servían para nada. Si lo subimos, vamos a la historia principal. No me voy a... Le haríamos una partida más y iríamos a saco, a historia principal. Yo no me iría... Vamos, ni una misión secundaria. Ni una. Me aburrieron un montón, tío. ¿Sabéis que me tuve que obligar a terminarlo? Uf, porque es que... Por aquí. Me obligué a terminarlo, porque ya me pareció cansino. Eran misiones que te sacaban de la historia totalmente, tío. Estas no, tío. Estas molan mucho la secundaria. Estas son... Como, le pasa como de Witcher 3. Tiene unas misiones secundarias que no vas como... ¿Sabes cómo alimentan al juego? ¿Dónde vamos ahora, tío? ¿Qué tenemos aquí? Vamos, Jin, tío. ¿Qué temas tenemos, tío? ¿Esto qué es? El viento me indica para acá. Me dice por aquí. Ah, vale, ahí. Aquí está la película, está aquí. Vale, creo... Bien, aquí. Por ejemplo, si os fijáis, ese círculo... Eso es muy de The Last of Us 1. Un juguete. ¿Jugaste alguna vez a Ninja Gaiden? No. Su familia no sobrevivió. No lo jugué. ¿De qué plataforma es? Manuel. Ninja Gaiden. No me suena. Jugué a Tenchu. A Tenchu sí jugué. En PlayStation 1. Albert dice, lo bueno que no hay tanto trabajo. Hoy puedo verte desde donde trabajo. ¿En qué trabajas, Albert? Dice Saúl Kumi, ¿cómo estás pasando la tarde? Yo bien, gracias a tu directo. Hombre, Saúl, un placer. Un placer. Vamos, si eso es así, Saúl, gracias por el like. Muchas gracias, hermano.
Si eso es así, no me puede hacer más feliz, amigo Saúl Cumi. Dice Manuel PlayStation, dice Manuel Lauri, dice, ¿en qué lugar de España eres, hermano? Andalucía. Estoy en un sitio que se llama Málaga. Es una ciudad con una... Gracias, Albert, por ese like. Una ciudad con muy costera, con una temperatura así muy guay. Lo siento. Bueno, no lo salvaste. Muchas otras en el mundo, ¿no? Pero Málaga. Andalucía. Uy. Andalucía no es Sevilla, como todo el mundo piensa. Andalucía es el conjunto de muchas. Sevilla una más. Deberías. Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada. La culpa no es tuya. Gracias, Ricardo Juárez, por ese super like, hermano. Honra. Manuel dice, yo estoy. Estoy de Home Office por el confinamiento, trabajo. Y veo el directo con mi hijo. Pues gracias, David Meza, por ese like. Pues disfruta, Manuel, porque dentro de lo malo, pues te tienes que llevar el lado positivo, que es que estás en casa con tu hijo. Puedes trabajar a su lado. Eso no es habitual. Vale, tenemos dos puntos de habilidad. Hemos acabado también esta misión. Dice Yaret, hermano, me tuve que ir a hacer unas cosas. ¿De qué me perdí? Hicimos. Vamos a verlo. Hicimos una misión secundaria que nos encontramos por el camino. No, vamos a dejar las que tenemos. Y ya está, eso fue lo que hicimos. Dice Emanuel, también salió para PlayStation. No lo conozco, Manuel. Ah, para Play 2. Es que yo tuve una temporada que no me desvinculé de las consolas. Porque no tenía pasta para comprarme una, vaya, básicamente. Entonces me pilló empezando con el camión. Vamos a leer misión. La sombra del samurái. Porque el de la secundaria, vale, está todo. Así que vamos a elegir la sombra. Volvemos otra vez a la misión principal. Me desvinculé un poco de las consolas. Estuve al menos 3 o 4 años. Yare Rivera, gracias por ese like, hermano. Gracias por el like. Me desvinculé, tenía la Play 2 y solo jugaba a Grand Theft Auto San Andrés. Y el Need for Speed 2, creo que era. Dice, yo trabajo en un restaurante. Dice, ¿cómo estudio gastronomía? Gracias, Susi Monzón. Muchas gracias por el like, sister. Creo que eres, ¿no? Por Susi. Dice Albert, yo trabajo en un restaurante. ¿Cómo estudio gastronomía? Me recomendaron y me dieron trabajo hace como 4 meses, pero no hay casi clientes. Vaya, bueno. Hombre, si te sirve para mejorar en tu situación laboral, hermano, trabaja en la hostelería como mi amigo Nito. Como mi amigo Nito. Hay que servir para eso también, ¿eh? Uf, es duro eso, tío. Es duro. Pues yo me quedé en Play 2. Y de ahí ya, hasta que no conocí a mi esposa, que ella tenía la Play 3. De hecho, está ahí. Es de ella. Y a partir de ahí me enganché otra vez. ¿Vale? Y el primer juego así que me enganchó fue el Resident Evil 5. Y Skyrim me tuvo muy enganchado. Que de hecho lo tengo para Play 4. Dice Albert Newman, pero acá, para las versiones anteriores, creo que como Xbox tiene recompatibilidad y está para todos. No sé si está para PS4, ni idea, tío. Dice Eituku Villa, oye, ya llegué. ¿Qué pasa, hermano Eituku? Un abrazo, hermano. Me alegra verte por aquí. Xbox es una consola que me he planteado muchas veces comprarla, pero al final siempre pasa lo que pasa. No es que Xbox, no voy a hablar de los juegos que tiene Xbox, no los he jugado. Pero es como te explico yo. Es como si tú me preguntas, ¿qué te trae más, la carne o el pescado? El pescado está muy bueno, pero donde me pongas tú a lo mejor un solomillo, es un ejemplo, ¿vale? Por muy bueno que esté el pescado, si tú eres de más de carne, es un ejemplo, ¿no? Supongo podemos. Por muy bueno que esté la verdura, si tú eres de carne, no. Y a mí el Xbox, aunque es mejor máquina que PlayStation, porque es así. Pero los juegos que tiene Xbox, para mí tiene pocos, poco exclusivo, y los pocos que tiene tampoco lo saben publicitar. Yo, por ejemplo, el Halo este no me sonaba siquiera, y es como que no, y por lo visto es uno de los pepinazos de, es uno de los exclusivos de la, pues yo no conocía. Dice Albert, oh my god, entiendo, OMG, me dieron la insignia de cara conocida. Sí, hombre, claro. Yo activé una hoy.
Dice Byron, en la Play 3 jugaste God of War en la parte que mata a los dioses. El God of War, no, lo jugué, el no sé si me está, si es el 3, lo jugué en el Play 4. Me lo compré para Play 4. Para Play 3 no llegué a comprarlo. Sebastián dice, he vuelto de nuevo, el más crack de todos. Tú que me ves así, Sebas, hermano. Tú que me ves con muy buenos ojos, hombre. Jugué en Play 4, que de hecho lo tengo el God of War aquí, el 3 remasterizado. ¿Qué es esto? Ah, vale, este tío, mercader. Cosmético de arco, conjunto de espada. Tienes tinte para armadura, a ver. Vale, no me gusta. Sombreros. A ver. ¿Cómo mola? O sea, vale. Me gusta un montón este. Me gusta, me gusta. Me gusta. Perdón, un estornudo, tío. Está guay así también, pero me mola más con el sombrero. Me es más... ¿Y este que lleva, a ver? Adiós. El que lleva también está guay. A ver, vamos a cambiarlo. Con justo... A ver, que yo vea. Katana Sakai. Tigre acechante, no. No. Dice Ituko, salud, gracias, lo siento, me vino los tornudos, tío. Katana y ala de dragón marino. Invoca el virulento coraje de un dragón. Es muy bonita esta katana. Es muy bonita esta, pero que muy, muy bonita esta katana, sí. Está muy, muy guapo. Dice Miguel Lauri, cómprale una bola de arroz. Debe de estar con hambre. Yo me la comía, Loren Ramos. ¡Hombre, Loren! Lorex Joker, el payaso loco. ¿Qué tal, Lorex? Un saludo, hermano. Lorex también es compañero, streamea también. Es un crack, Lorex también. Bueno, vamos a ver. Es que no quiero comprar katanas, las que tengo, pero es que están muy guapas estas. Y no me quiero gastar, sinceramente, 15 pavos. Gracias, Wilson. Gracias por ese like, hermano. Hola, brujo. Feliz tarde, hermano. Feliz tarde, Wilson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? No me gusta, me gusta un montón, pero uff. No, prefiero, voy a pillarme el sombrero. Sí. Sí, está guapo. Sí, yo no creo. ¿Mantenemos? Mío. Os complacerá. Sí, así es. ¿Lo puedo? No lo puedo equipar. ¿Por qué no lo puedo equipar? Diario equipo. Equipo aquí. Vale, y aquí tenemos eso. Cinta de la muerte, sombrero maestro. Hostia, no sabía que estaba. Yo no sabía que tenía este sombrero, ¿por qué no? Oh, como mola, tío. Oh, qué guapo, chaval. Sombrero de paja curtido. Vale. Este. Byron dice: comprará, brujo, el camino encuentra la. Dice: cómprala. En el camino encuentra flores. Te voy a hacer caso, Byron. Te voy a hacer caso, hermano. Venga, vale, la compramos. Es que es muy guapa. Me gusta un montón. Es muy bonita, tío. Venga, vale. Conjunto de espadas. Dice mi amigo que la compre. Yo le hago caso, claro que sí. Mantenemos. Muy guapa. Si traéis más, es vuestro. En propiedad. Vale. Vamos a verla. Venga. A ver, que la vea. Equipo. Espadas. Vale. Aquí. Esta fue la que compramos. Ala del dragón marino. Pero se veían más chulas ahí, ¿verdad? Creí que eran negras. Tormenta del... Oh, que está chulísima, tío. Tengo estas ahora. Héroes de Tsushima. Bueno, venga, la vamos a probar. Se ven bonitas, ¿verdad? Gracias por todo lo que hacéis. Pero creí que eran... Se veían... No sé. ¿Cómo suena cuando la meten en el bambú, eh? Vale, vamos a 60 metros, estamos cerca. Oh, mierda. Chicos, me vais a perdonar un momento, pero... Se me apagaron los cascos, tío. Los voy a cargar. Joder, tío. No escucho nada. Ahora me tengo que quitar. Me tengo que quitar todo esto. Se apagaron los cascos.
solo estamos. Ahora. Bien. Bueno, venga, vamos a continuar. Aquí, venga, vamos a continuar. A ver dónde está. Por aquí, tiene que ser por aquí. Esto sí, me cuesta trabajo encontrar las ubicaciones de la. Es una cosa que no veo clara, ¿sabes? 40 metros. ¡El pajarito! El pajarito también es muy mamón a veces, ¿eh? No puedo subir por aquí. A ver, por aquí sí. Pájaro, ¿dónde estás? Vale. Vale, aquí me indica. Mira, me ha llevado el pajarito que ha apañado. Aquí está Samuel. ¿Sigues aquí? ¿Decepcionado? Pensaba que te irías en cuanto tuviera mi gancho. Que te irías enseguida. Suena. Un momento, porque es que estoy incómodo, tío. Salvaste la vida de Taka. Saldaré mi deuda cuando tu tío sea libre. Me alegra oírlo. Avisa a los demás. ¿Y qué les digo? Entraremos en el castillo Kaneda y liberaremos a mi tío. Ahora, tío, porque me he puesto otro cojín porque me estaba dando el gorro en el castigo Kaneda. ¿En serio vamos a montar aquí? Dicen que Jinda caza a mis hombres. Los despedaza. ¿Cuál bestia? Nada que tú no hicieras antes. Fingís que somos distintos. Más compartimos causa. Forjar un legado que trascienda. Muy bien. El deber y el honor forjaron el mío. Trajeron orden a mi vida. Y justicia para mi pueblo. Vale. Tú no eres como yo. Tampoco lo es. Querido Manuel, envía 100 estrellazas, Manuel, por favor. Muchísimas gracias, hermano. Ay, Dios mío, que no me siento y bien. Gracias por esas 100 estrellas. Vuestra familia. Muchas gracias, Manuel, hermano, gracias. Vuestro ancestral castillo está al norte. De verdad, un enorme abrazo, tío. Habrá que hacerle una. Para el samurái brujo, te saco tu like de parte del León. León, mi querido príncipe hechicero. Sin honor. Él está sentado a mi lado, León. Tiene la sala VIP. Él tiene el asiento VIP, por supuesto. Unas pocas horas antes. León, te mando un abrazo, querido hechicero, hermanito hechicero. El cajón de los cómics, vale, genial, muy bien. Maldición, Ryuso, ¿dónde estás? ¿Esperamos a los sombreros de paja? Fijamos el comentario de Manuel. Nos veremos en la granja. Te saco tu like, dice. Qué guapo, tío. Está chulísimo. La sombra del samurái. Increíble, sois increíbles, chavales. Opcional, habla con tus aliados. No, no voy a hablar con ellos. Bueno, venga, dale, vamos a ver qué cuentan ellos. Jin. Hostia, la vieja esta, tío. Gracias por venir. El señor Shimura os lo agradecerá. El asesino de mi familia puede esperar un poco más. Igual que puede mi caza de Tomoe. Nuestra isla necesita a su líder. Con vuestro apoyo, estará libre al alba. Preparaos, atacaremos pronto. Da la orden, estaremos ahí. Una alumna luchando para el enemigo. Hablar con Yuna para empezar el ataque. No empecéis. Un anciano tomando a una mujer joven. Eso solo ocasiona problemas. Vamos, es la hora. Hoy liberaremos a mi tío. Los sombreros de paja iban a auxiliarnos. No están aquí. No podemos esperar más. ¿Cuál es el plan, señor Sakai? Usaré mi gancho para infiltrarme en el castillo. Una vez haya silenciado la alarma, podréis entrar sin riesgo por la puerta.
Perfecto, pues el... Los mongoles retendrán al señor en la fortaleza principal. Si hacen sonar la alarma, tal vez lo ejecuten. Nos hemos cagado. Podemos atacar el portón, tomarlos por sorpresa. No, hagámoslo en silencio. Tiene buena pinta esta misión. La fortaleza. Le rescataremos. Retrocederemos hasta la puerta y escaparemos. Suena a suicidio. Solo atacando de frente. Dice Byron, ahora sí se viene lo bueno, brujo. Gracias, Byron, gracias. Como un ladrón. Pero no sé, no me creí yo tan... No creía que estaba tan avanzado en la historia. Pensaba que no... Pero tiene buena pinta, tiene una pintaza. Dice, escala los peñascos para infiltrarte en el castillo Caneda. Vale, pues venga, vamos allá. Buen discurso. No me acuerdo a ver el gancho. A ver. ¿Cómo era el gancho? Puedes subir por aquí. Alcanza a los demás. Nos veremos dentro. Oh, no, tiré una. No sé. Ah, R2. Vale. Vale. Esto es muy Uncharted 4. Muy Uncharted 4. Pero vamos, totalmente, vaya. No te fallaré de nuevo, tío. Es que lo que tiene. Es lo que. Esto es lo que pasa aquí. Que él. Es que el grande ese. Bueno, vamos a intentar de que no nos detecten, tío. El problema es que como lo vean, entre ellos como se den cuenta del cadáver, es que no lo podemos esconder el cadáver. Yo creo que no lo han hecho así, porque si lo hacen, bueno, pues la gente, no, esto es muy Assassin's Creed, no sé qué. Dice Ilen Brick, hola brujo, hola Ilen, ¿qué tal hermano? Me alegro mucho de verte, Ilen Bricks. Me alegro de tenerte por aquí, tío, me alegro de verte, hermano. A ver. ¿Esto qué es? R2, para bajar. ¿Dónde están los enemigos aquí ahora? Allí. Dice, hola gente, saluda aquí al personal, mi amigo Ilen. Tenemos... Por aquí no hay más enemigos, ¿no? A ver. Hagámoslo con muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Aquí está el otro, yo sabía que estaba. ¿A dónde, dónde? Vamos a guardarlos. Está aquí, no lo puedo matar. También me alegra verte, dice Eren, sí, hombre. Fijaros, Mátalo. Menos mal que vuestra capa fuerte hace valor. Bueno, espacio, despacio, chicos. 120 HMT, ¿eso qué es, Silen? El brujo está hoy. ¡Oh, lo pillé dormido, tío! Bien. No lo había visto, Porque vi cuadrado asesinar, si no. Allí hay otro. Aquí hay otro. Malitos, ponos una caja fuerte que es súper segura. No puedo guardar la katana ahora. Madre mía. Antonio Sami envió 200 estrellas. Hombre, querido, grande Antonio Sami. Querido hermano Antonio, me alegro un montón de verte. Te doy 1000 likes por hacer eso. Jetsen Salazar,
Gracias, Antonio, por eso, por esa estrella, hermano. Mil gracias. Me alegro mucho de verte. Me alegro mucho de verte. Ah, dice, 1:27 del tiempo de juego es que preguntaron. Ah, vale, 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 vale. Sammy Antonio nos dio un like. Sammy, mil gracias por esa estrella, hermano. Jess Gómez dio un like y Brian Hernández también. Muchísimas gracias a todos por el like. De verdad, chicos, gracias por las estrellas. Gracias a todos por esas estrellas, por esos likes, por esas compartidas. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad. No creo yo que sea merecedor de tanto amor y tanto cariño, chicos, la verdad. Yo podría... Fijaros, ¿eh? Si yo hago esto, voy a alertar a esta gente, tío. Ah, me... No, no. Aguanta, aguanta, aguanta ahí. Que tiene ganas de cagar. Vale, vale, vale. Mira, mira, estamos mosqueados. Cállate, coño. Vale. Me han visto. Vale, o sea que no... Vale, 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 vale. Yo creo que te vas a tener que comportar como un ninja. Ahora entiendo. Vale, vale. Ya ves, me han visto, me has visto, ¿eh? Lanza... Vale, una vez, vale. Tiene que haber hecho... A ver. Flechas. Lo iba haciendo genial, tío. Lo iba haciendo genial, tío. Haciendo genial, tío. Qué coraje. Pensaba yo... Yo creí que podía... Arriba, arriba, arriba. Vamos arriba, vamos, vamos. No puedo pasar por ahí. Por ahí tampoco podemos acceder. A ver. No, por ahí tampoco. Quieto, 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 no quieto. No porque tienes el bote. Shh, calla, Neo, calla, calla. El bote tiene. Oye, hermano, ¿sabes que tengo para la revertir? ¿Qué tienes? ¿Lo tengo? Vale, bien. Ya sabías que estaba ahí. A ver, levanta el pie. Bomba de humo. Muchísimas gracias, de verdad, Antonio. Antonio Sami. Mi amigo Antonio Sami. Mi amigo Manuel Herrera. Sí, sí. Solo si nos cae. Uf, faltó poco, por... Pacha, faltó nada, tío, para... Y aquí es donde antes hemos asesinado aquí. A ver. Vamos a intentarlo otra vez. Uf, casi me descubren. Ah, que tenemos a uno dormido ahí. Y me escuchó. Este fue el que antes me vio. Munición al máximo. Flecha 7, de acuerdo. Provisiones. Continuamos, chavales. Oh, qué guapa está esta misión, tío. Muy guapa esta misión. A ver. La alarma. Sensei, encargaos con Kenji del portón. Está hecho. Yuna, despeja la vía a lo largo del risco. Me ocuparé. Bien, vete para allá como manda. ¿Olvidáis a alguien? No. Conmigo. ¿El qué? El Nintendo Switch. Ah, vale. Ten cuidado con la valla tira. Avanza hasta el patio superior. Pues venga, continúa. Hay un arma de asedio. La última vez la usaron contra nosotros. Esta vez la tomaremos. Hemos de despejar el patio. Sea como sea. Vos elegís. ¿Eh?
Oh, no, me ve. ¿Cómo me va a ver? Joder, puta, tío. No quería hacerlo así, os lo juro, tío. Me la comí toda, ¡Oh, qué buena! ¡Hijo de... imposible! ¡Dale, dale! Ah, que te he pegado a ti, perdón. He pegado a la mía, ¿eh? ¿Quién es el que me tira flecha? Dice Jainer, tomando un corazoncito te mandaría estrellas, pero no tengo. Bueno, pero te mando, es suficiente, hombre. Más que agradecido, Jainer, ¿eh? Por favor, hombre. Por favor, de verdad que no valoradas esos corazones como las estrellas, hombre, por favor, por favor. No, yo no soy persona de hombre, a ver, las gracias, por supuesto, hombre. Pero también a ellos, sí, claro que sí. Si es que gracias, es que de verdad sois todos geniales. Que te mando un corazón, Jane, dice. Qué crack. Vale, provisiones, vuelve al relato. Vale. No te preocupes, hombre. A ver. El modo escucha de Last of Us 2. Y yo te respondo esos corazones, hermano Jainer. ¿Por dónde es? Vale, aquí tenemos provisiones. Bien. Vale, perfecto. Cuero. Vamos. Dice que no es por aquí. Hey, tu cubilla nos dio un super like. Gracias, hombre. Vuelva al relato, pero ¿por qué me dices eso, chaval? Edward Rugamas me dio un like. Gracias, Edward, hermano. Mil gracias, bro. Venga, pues. Arriba. Que tenemos por aquí, a ver si es... no sé, ticket abrir, no sé lo... ¿y esto qué es? Runas Unai, vale, un cuchillo. Venga. Y por aquí que tenemos, vale. Jimmy Rangel Orjuela, gracias por ese like, hermano. No quiero abrir. Baja, R2. Perfecto, qué chulo eso, ¿eh? Qué chulo, hace como rape, tío. Guapo, qué guapo, tío. Ah, qué guay, no lo sabía yo eso. Lo he descubierto ahora. Byron dice, guíate con el viento, brujo. Ah, gracias, Byron, hermano. Gracias. El brujo... no tengo viento. ¿Veis? No tengo viento. Qué bonito es el sitio este. Ah, mirad, qué guapo, chaval. Es muy Uncharted eso. Ah, vale, este ya está aquí. ¿Puedo subir? No. A ver. Ah, bien. Mira. Yo que había un bug. Habla con Masako, pero ¿y Masako por qué no ha matado al tío ese? Llevan ahí un rato. Jimmy Rangel dice: brujo, ¿quién ganó la votación de la siguiente juego de Steam? Todavía estamos en. Estamos todavía en votación. Está todo muy reñido. Resident Evil 2 es lo que creo que va saliendo de momento. Es lo que pienso que va ganando, ¿eh?
Resident Evil 2 es lo que creo que va de momento. Pero todavía estamos a tiempo. Lo vamos a tener. Averiguaré cómo. Hasta que mate a la última Valquiria. Seguirán mongoles matándoos. Cuando mate a la última Valquiria, hago recuento, yo os digo. Y vos, Masako. Vea que quedaban 5, 4, 5. Reúnete con Yuna cerca del puente. Quedaban 5, 4 Valquiria, una cosa así. Pues cuando acabemos las Valquiria, que no las quiero dejar sin pasar de God of War, pues entonces haremos el recuento. Os lo publicaré en la página y a las 48 horas empezaremos el juego. Para darle tiempo a mi mujer que prepare la portada de intro directo, buscar el cosplay que tocará, que no sé si podré tenerlo para el primer capítulo. Sígueme. Y esa es la idea. Madera de tejo. Vale. Ah, mirad, tiene. En la cabeza no le vale. Tiene. Arriba, 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 arriba. Kevin, Darwin, Darwin se nos hizo nuevo hechicero. Gracias, bro. Muchas gracias. Bienvenido a la comunidad, hermano. Dice Eutocubillo, mañana seguís con God of War, correcto. Así es. Mañana pintamos cara y God of War a por las Valquirias. Mañana vamos nomás que a dedicar el directo a por las Valquirias. Hostia, tío. ¡Somota! No te mosquees, hombre. No te mosquees, chiquillo. ¿A dónde está? Ahí me está buscando, como cosa. Voy aquí, chiquillo. ¿Tú qué vas a tocar? Ni vas a tocar, tonto la pera. ¿Tú qué vas a tocar, hombre? Me dio bien, ¿eh? Y tú has muerto por tonto. Aguanta, ahora. Hostia, chaval, cómo mola. Hombre, Gerard. Gerard ya se está. Se ríe. Me encanta Gerard porque no puedo culparlo. Venga, se. Me encanta Gerard porque tiene un cachondeo. Él se ríe. Gerard tiene un cachondeo conmigo con las estrellas. Que no me vea. Gerard, pues, bienvenido, hermano. Me alegro de verte. Me alegro de verte, digo, es que lo más que lo he visto, ahora dice que se va 40 veces. Nada más que para verme la cara cada vez que me lanza estrella. Eres un crack, Gerard, hermano. Gracias, bro. Qué maravilla, tío. De verdad, que tengo un chat que no me lo merezco. Aquí fue donde me enfrenté con el hijo de la gran fruta. Gerard nos da un super like. Gerard, like para ti, hermano. Gracias, tío. Gracias. Tengo consejo para ti, God of War, ¿vale? Eutucubilla, todos los consejos son bienvenidos, la ayuda y los consejos. Se trata de jugar con vosotros, Se trata de que ustedes también toméis parte en el juego. No lo sé. Vamos a por el. Y me da la sensación que ya estamos en la parte final. Está cerrada. Defiende el puente. Buscaré otra forma de entrar. Vale, bien. Y la forma de entrar tiene que estar. Pues aquí. Comprueba el risco. Ha de haber otro camino. Dice Jimmy, el brujo tiene un arco, pero en sus manos parece más una spinner. No entiendo, Jimmy. Ah, yo es que no sé si te refieres. Yo soy más de espada. Yo estoy empezando a usar el arco ahora, tío. ¿A dónde voy? Por aquí. No sé si te refieres a eso. Ah, algo. Vale. Debería servir. Bueno, cuando entres, ábreme la puerta. A ver. Aquí nosotros tendremos que buscar, evidentemente. Ah, míralo ahí. Y ahora sí.
Que estoy muy Uncharted, tío. Es muy Uncharted. Y ahora. Vale. Genial. Y. Me da la sensación que estamos acabando el juego, tío. No sé por qué. Ahora sí. Rafael Mejía. Hombre, Rafa, ¿dónde estás metido? Rafa, brujo del alma, ¿cómo estás? He estado un poco perdido por cosas del trabajo. Lo siento, mi gacho. Lo sé, Rafa. No te disculpes, hombre. Yo sé perfectamente que tú, cuando no apareces, es porque estás muy ocupado. Lo tengo totalmente claro eso, hermano. Bien, perfecto. Aquí estamos. Uf, vale. Necesito a Jonah. No podemos enfrentarnos. Gerald dice, ya me voy. Sé que no te lo crees, pero es en serio. No, no me lo creo. No me lo creo, Gerald. Lo siento, pero no te lo doy. No me lo puedo creer. Qué bueno, Gerard. Yo sé que no te lo crees, no, no. De hecho, ahí en el chat más arriba ha dicho un compañero, ¿dónde está el chico que decía que se iba y siempre volvía? Digo, aparecerá en cuanto menos me lo espere. José Antonio González, gracias por ese like, hermano. Muchas gracias. Dice nadie en especial, ya llegué. Me alegro de verte. Tú sí que eres un chico especial. Dice Rafa, cuando dicen spinner se refiere a un francotirador, o sea que pegan mucho con el arco. Ahora sí, pero lo estoy usando ahora porque tiene más potencia, hermano. Gracias por la aclaración, Rafa. Gracias por la aclaración. Rafael nos dio ese like. Gracias, Rafa. Otro para ti, hermano. Otro para ti, bro. Tsushima o Uncharted. Dice jugabilidad muy parecida. Tsushima o Uncharted. Hostia, es que mira, el Uncharted es un juego muy divertido, es decir, todos los he jugado todos dos veces, todos, incluido el legado perdido, dos veces, y me parece un juego espectacular, tío. ¿Quién me vio? No me vio nadie, Estima mosqueado, dice mosquetera. ¡Uy, estoy mosquetera! Está diciendo. Dice nadie, ¿cómo has estado? Muy cansado. Alguien muy especial. Me dio con todo lo gol. Vamos. Aguanta, 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 aguanta. Ahora. Rafa, gracias por esa compartida, hermano. ¡Ole! Venga, vamos, vamos. ¡Esto es nuevo! Tiene fuego el mamonazo ese. No, así no, así no. Vale, pero tenemos problemas. Kunai. Espadas de fuego, ¿vale? ¡Ataca! ¡Hijo de puta! Uf. ¡No! ¡Mierda! La primera vez que muero, ¿eh? En hora menos, en 1:47. Dice, has mejorado demasiado. Un poco. ¿Mañana sube directo? Sí, Jainer. Mañana. No sé a qué hora, pero. Imagino que como muy tarde a la misma hora de hoy. Mañana God of War. Valkyrias. Mañana vamos a las Valkyrias. Morí. Me dio el de esta me dio para el pelo, tío. Me vieron, no sé por qué. Líder muerto. Ole, dice. Vale, vale. ¿Cómo has pasado, brujo? ¿Qué tal tu familia? ¿Cómo está? Mira, muy cansado, Rafa. He trabajado de noche y la verdad, muy cansado. M-
Momento. Dale. ¡Ole, qué buena esa! Gracias, Encorrene Renato. Aguanta. Dale. Buena. Ha caído. Sigamos luchando. Arriba. Vale. Vamos, vale. Buena esa, sí. Dale. Buena. Sigue. Buena. A por él. Vamos. Eutuku Villa, ¿habla japonés? ¡Crashu, automa! ¡Shitobo, automa! No veo una mierda, tío. Te acabo de decir. ¡Shu, automa! Yo no veo una mierda. Mira, te voy a enseñar. Eutuku Villa, te voy a enseñar. ¿Cómo se dice? Me estoy limpiando el culo en japonés. Desafío enemigo. Se llama. Se dice ni toco la caca. Dice Josué Esteve. Saludos, brujo. Está genial tu sombrero. Gracias, hermano. Gracias. Me lo compró mi mujer para el gameplay. Aguanta. Buena. Venga, perfecto. ¿Esto qué es? ¿Quién es? Espada. Muy buena, dice. ¿Ves cómo no te iba? Ya está. Me encanta que... Es que me lo hace así. ¿Ves cómo no te iba, Gerard? No te puedo creer. Cómo me encanta cuando dice que se va, pero después no lo hace. Oh, qué arte tiene. Sí, ni no hablo tacataca, dice Rafa. Así que habla, Rafa, Dice Jimmy, ¿juegas Dark Souls 3? ¿Cómo crees que te iría jugando? Fatal. Gerard se ríe. Rafael compartió. Me iría fatal. No, Dark Souls no lo he jugado, pero jugué Bloodborne. Y lo tuve que dejar porque me frustraba un montón el juego. Lo pasaba mal, ¿sabes? El juego me encanta. Eso de entrada. El juego me gusta mucho. Pero ese juego, igual que Cuphead, me lo paso porque soy muy insistente. O sea, no... Los paso porque repito mucho, pero... Mucho y repito, pero... ese juego puede con mi paciencia, tío. El Bloodborne. Pues imagino que el Dark Souls será peor. Supongo yo. Son muy buenos juegos, las cosas como son. Muy buenos juegos. Juegos con mucha habilidad para... Necesitan de mucha habilidad. Hay gente, tío. Hay gente que tiene una habilidad... De jugando a videojuegos que es de verdad que es demasiado, ¿eh? Yo conozco a uno que el Bloodborne y el Dark Souls, el tío te dice que esos juegos son, sin embargo, te dicen que no pueden con un The Witcher 3 porque no tienen paciencia para un juego de RPG. Para que tú veas que cada uno tiene una habilidad de, es como el fuego. Aquí encontraré al señor Shimura. Suerte, Jin. Vale, vamos a encontremos una entrada. Yo pienso que lo Brujito, voy a cenar. Pues que te aproveche, hermano. Que te aproveche. ¿Qué cenas hoy? ¿Qué cenas? ¿Un sombrero de paja ahí? ¿Qué hace este tío aquí? El amigo, tío. ¿En serio? No. Ofrecen recompensa por el fantasma. No me jodas, chaval. A todo el que la pida. No lo hagas. Me cago. Mis hombres pasan hambre.
Si me ayudáis a salvar a mi tío, él os recompensará. No veas, chaval. Un amigo que te traicione, sí, tío. Samurái. Gracias, Bruno Díaz. Gracias por ese like, bro. Muchas gracias, hermano. Y nos sentenciará a muerte, como hizo en la playa de Komoda. Ryuso. ¿Jugaste Prototype? Dice, no lo conozco. No me suena el juego. ¿En serio? Madre mía, no me jodas, chaval. Fijaros, tío, en la banda sonora, tío. Pa' chaval, la ambientación del juego. No veas qué pasada el combate. Será rápido. Éramos amigos. Hace una vida entera. ¡Hostia, me la comí! ¡Buena! Esa estuvo muy bien, ¿eh? ¡Vamos! Buenísimo el tío, Para. Joder, chaval. Que sea tarde. Has cambiado. Y tú, fantasma. Llena, que estoy aquí en un combate, mamón. Chaval, no veas, tío. Es duro el tío. Es muy duro el colega. No, es que pelea que te caga. Gracias por la estrella, Gerard. Venga, vale, lo intentamos otra vez. ¿Cuándo te toca pelear con el que te tiró del puente? Pues supongo que estamos cerca. De momento, por lo pronto, este me ha traicionado. Dice Autocubilla, le recomiendo, es como Infamous. Infamous lo jugué y no me hizo gracia Infamous, tío. Lo jugué, Tenía yo mucho hype por Infamous y... Cabrón, no ve, cabrón. ¿Cómo quita el tío? ¡Hostia! Otra vez me mató, tío. Qué combate más épico, sí, pero es difícil, ¿eh? No veas cómo pelea el samurái ese, ¿eh? Es muy rápido, te hace unos combos que cambia, no es... ¡Hostia! Gracias, Kiloman Stoker, me alegro de verte, hermano. ¡Hostia, cómo me dio eso! ¡Me mató! No me puedo curar. Dice Carlos Brujo, llegué. Yo, salúdeme, porfa. Claro que sí. Carlos Grizado, un abrazo, hermano. Carlos, gracias por ese like. Protege. Prototipo es parecido. No me hace a mi gracia. Pero ¿por qué me da? ¿Por qué me das? No, ya te digo, no me hizo mucha gracia a mí el Infamous, tío. Lo compré, lo jugué, pero aún. Hace una vida entera. Eso no lo puedo. Lo
joder, tío. Es difícil, ¿eh? Es que el combate no es... Hostia, tío, me va a matar otra vez. Es difícil esto, ¿eh? Tenía que alimentarlos. Qué mamón, tío. Me traicionó mi amigo, tío. Me traicionó. Nada, lo intentamos de nuevo. Es que el... ¿Cómo me dio, tío? ¿Pero por qué no te cubres, tío? Ah, porque me estaba... No, tío, no me estaba cubriendo, coño. Vale, por eso me estaba dando. ¡Buena! Tú, qué buena esa. Me la comí. Gracias, David, por ese like. Me va a matar otra vez. Me mata. Si es que es difícil de cojones. Te busco, descifra tu patrón, darle ataque, bloquea. Sí, pero sí, es que lo que pasa es que lo cambia el patrón. No es el mismo. Te lo cambia. Cosa que aplaudo, ¿eh? Porque te lo cambia el patrón. Uf. ¿Por qué me dio? Me cubrí. Gracias, Jesús. Gracias por ese like, hermano. Gracias, Miguel Ángel, gracias por ese like, hermano. Éramos amigos hace una vida entera. ¡Ah! Además, espadazos cortos, no podemos darle. ¡Gracias, Jesús! ¡Se hizo un nuevo hechicero! Coño, tío, a ver si. ¡Qué cuesta, tío! No le he quitado nada, ¿eh? El primer combate le he hecho más que... Estoy muerto. Estuvo cerca. Tenía que alimentarnos. Traicionero, Ryuzo. Cabrón. ¿Qué combate más es? Está espectacular. Guapísimo. Vamos a ir más a la defensiva, si no. Vale, dale, dale, dale. Me lo va a hacer, me lo va a hacer. Me lo hace, tío, ahí. Será rápido. Éramos amigos hace una vida entera.
Buena. Juegazo. Sí, es así, hermano. En PC, no. En Play 4. Oh. En Play 4, hermano. Se ve muy bien, ¿verdad? Perdonadme un momento, chicos. Uf. Joder, chaval, qué difícil eres, cabrón. Dale. ¡Uah! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Uf! ¡Me lo va a hacer! ¡Buena! ¡Hijo de mí! ¡Me mató por mana, por nada, tío! ¿Qué onda, dice? Gracias, Luke. Muchas gracias. ¿Estás jugando en PC, dice Jesús Watt? No, no, no. Jugando en Play 4 Pro. Pero se ve muy bien, sí. Se ve muy bien. Volver a... ¿Qué ha pasado? Juega bien. Bueno, no tanto como debería, hermano. Me mata, me mata. ¡Dale! ¡Qué cabrón eres! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, dale! Dale. Será rápido. A ver si lo podemos matar. Ya casi, sí, sí, casi, casi. Lo tengo casi. Éramos amigos hace una vida entera. Buena, esta te la has comido toda, Rich. Ryuzo, vamos. Venga, venga, venga. Ah, pero mucho, mucho rodaste. Vamos. Me la va a hacer. Buena, oh, qué bien. Me dio una. ¡Hostia! ¿Pero por qué me...? Ya casi te diste cuenta. Sí, sí, uff. Has cambiado. Y tú, fantasma. Me dio. Cambia, es que cambia el patrón, no es siempre el mismo. Dice, hola, brujo. Hola, Brian. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Me alegro de verte por aquí. Aquí estamos disfrutando de un episodio épico, hermano, que te muere. Qué combate, chaval. Cómo mola el combate. Se te ve complicada la cosa, che. Sí, está... Este tío es muy bueno, el amigo traidor. Gracias, Brian, por compartir, hermano. Agua, porfa. Tráeme... Tráeme la botellilla, anda. Gracias, Brian. Me da dos, tío. Ya, Brian, gracias, hermano. Será rápido. Gracias, Brian, hermano. Éramos amigos hace una vida entera. Pero ¿por qué me das dos, tío? Vale, dale. Dale. Uf. Gracias, Jesús. Gracias por compartir, hermano. Pues duro, ¿eh? Al final lo perdona, no lo mata. Ups. Gracias, nena. No me hagas spoiler, mamón.
Henry. Ojalá hubieses caído incómoda. Al final lo perdono, dice tu cubilla. El mismísimo brusillo encatanado. Sí, pero en V lo tengo difícil. Lo tengo muy difícil. A ver si me da tiempo. No me da tiempo. No. Buena. Venga. Morirá, chico, morirá. ¡Ole! Será rápido. Vamos. Éramos amigos. Hace una vida entera. Hostia, me la comí, tío. Sea tarde. Uf. Has cambiado. ¿Y tú, fantasma? No, perdona, yo no he cambiado. Perdona, yo no he cambiado, hermano. Aquí el que traiciona a tu colega ha sido tú, pedazo de mamón. A mí no me digas que he cambiado yo porque eso no es verdad. Uf. Otra vez me dio, tío. Estoy mal. Épico. El mismísimo. Sí, pero es difícil, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? Hace una calor aquí. Vale, aquí hay que cubrirse. Aquí hay que cubrirse, no le podemos dar. Aquí, ¿ves? Es que no, ahí no le puedes dar ahí. Ahora le puedes dar. Justamente ahí, cuando hace el ataque. Gracias, Alejo. Ahora es cuando. Si no. ¿Cómo se llama el juego? ¿Ghost of Tsushima? Ghost of Tsushima, hermano. Tenemos amigos. Hace una vida entera. Vale. Bien, 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 bien. Vale, bien, bien, bien. Vale, correcto, así es. Bien, bien. Bien. ¿Te lo va a hacer? Me lo dio, me lo hizo, me lo hizo. No. Para. Uf. Antes de que sea tarde. Ahora os leo, compadres. Ahora os leo, hermanos. Un segundo, por favor. Y tú, fantasma. Vale, cubrimos. Ah, me dio. Otra vez, chaval. Ahora, vamos. ¿Cómo me diste, cabrón? Dale. La música de fondo es buena para la pelea. Sí, genial, tío. Cuando se cubre, le das patadas. Patadas. Coge una molotov y mata a ese desgraciado.
una molotov. hombre, Saúl Tavares, nuevo hechicero. Bienvenido a la comunidad, hermano. Alejo, gracias por ese like. Henry, gracias por ese like. Le vamos a dar con la cuchilla esta. Venga, vamos. Gracias, Saúl. Gracias, hermano. Aguanta ahí. Lo vamos a matar. Es una valquiria. Éramos amigos. Hace una vida entera. Me lo va a hacer, me lo va a hacer. Me dio. Oh, me dio al final. Gracias. Otra vez me dio. Para. Antes de que sea. Gracias, Slug. Has cambiado. Y tú, fantasma. ¡Oh, sí! Lo conseguí. Mátalo, mátalo. Ya está, ya está. Ya está. ¡Basta! ¡Sotomo! ¡Wotosomo! ¡Sotomo! Vamos al sombrero. Estás a tiempo. Salvemos nuestro hogar. Qué buena está la agüita fresquita. Espera, espera. No me vayas a hacer ninguna cosa rara, cabrón. Ryusto. ¡Está aquí! ¡El samurái está aquí! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué buena! Sí, sí, por fin, Slug. Pero me ha traicionado mi amigo, tío. Música, chaval, cómo mola, tío. Se está quemando el compañero, la ha chicharrado a tu colega, ¿eh? A ti no era, pero bueno, ya que te ha puesto delante. Como mola, tío. Como entra el tío ahí. Entra en la fortaleza para salvar al señor Shimura. Dice, si la música... ¿Qué hype? Entiendo, la música es un musicón. Muérete, gracias. Flecha, dame. Muy bien, sí, flecha. La música es genial, el juego es espectacular, sí. Es espectacular, sí, ya lo creo. Bueno, pues aquí... ¿Dónde está? ¿Y el señor Shimura? ¡Ah!
A ver si puedo. Ese sí me dio, Vamos. ¿Tú qué haces vivo? Buenos gráficos. Sí, geniales. Son tremendos, Brian. Son tremendos. Dice, ¿no salen ninjas? No, eso, esto es de samurái. El ninja es más sofisticado. El ninja es más. Más a lo futuro. Esto es más samurái. El ninja proviene de eso. El ninja proviene. Proviene del samurái. Lo que pasa es que es más sofisticado, es más. Bueno, el honor del samurái no es pelear como un ninja, no, ellos no quieren. Asesinato de Soji desbloqueado. Llega hasta la planta superior. A ver. Arriba no podemos ir. A ver, por aquí. Por aquí. Vale, vale, vale. Un momento, kunai. Los kunai son muy buenos. Me gustan más que las bombas de humo. Yo que peleo más a la ofensiva, así que vamos a subir por aquí. Vale. Equipo actualizado. Dos mejoras disponibles. Dice Brian, bastante compleja la cultura de los chinos. Sí, 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 eso ellos son. Ellos son. ¿Lo podría yo esto? La comí todita, tío. Bueno. Esto es Japón, no, bueno, de chino. Es más bien Japón que China, diría yo. Este va a morir. ¿Cuántos grados? ¿Cuántos grados, brujo? Por esos lados. Aquí estamos a 35. Dentro de la habitación donde yo estoy, por lo menos 36. Porque tengo el ordenador este, tío, la consola. Jin, ¡deprisa! ¡Samurai no ho! Un samurai. Bueno, le rompe la defensa. ¿Este es el tío? No, tío, ¿en serio? Sabía que vendríais a por mí. Vuestro padre estaría orgulloso. Fíjate, fijaros en la situación y cómo lo respeta, Cómo lo respeta, ¿Tienes de irnos? Aún no. Kotunkan marcha japonés al norte a conquistar Toyotama. Apostó a unos guardias. Mas no serán rivales para dos samuráis. Traje aliados. ¡Ah, cómo mola, chaval! El castillo. Slug dice, wey, quema la casa y te haces unas carnes después. Pues mira, no sería mala idea. Ese es mi sueño, tener una casita y tener una barbacoa. Nos desharemos de los invasores del patio norte. Señor Sakai. Vale, el tío va a saco, El tío no va. Oh!
están dando, pues vamos, por todos lados. Es el que yo quiero matar. Venga, vamos. No. Buena. Mátalo, mátalo. Bien. Postura. Ah, me explotó, tío. Unai. Dale. Buena. Otra vez. Sensei, señora Masako. Bonitas incendiarias, sí que sí. Que se armen los chingatazos. Insistió en que podíamos salvaros. Lo creía imposible. El Tito Samurai. Que demuestre mi error. Y no será la última vez. Me alegra que estéis aquí. Ya perdimos a demasiados amigos. Y familia. El señor Adachi murió con honor. Dice Chris, hola bro, mucho gusto, es un honor estar aquí y poder disfrutar del stream. El honor es mío, Chris. El honor es mío, hermano. Chris, Dios me gusta. Chris se hizo hechicero. Cristo, Chris, bienvenido a la comunidad, hermano. El honor es mío, sí. Vale, postura del... Vale, venga. Dale, bien, buena, muy bien. Oh, no veo nada. Que puro vea, ¿no? Tito, zárvame, ¿no? Gaby Ortiz nos da un like. Gracias, Gaby, hermano. Gracias por ese like. Dice Gaby, este es el nuevo juego que salió. Sí. Así es, Gaby, es el nuevo. Kratos se volvió a Santi. Kratos se volvió a Santi. ¿Qué haces? Así es. Buena, rompió la defensa. Genial. Bien. Me dio ese con todo. Esta gente, tío. ¿Dónde está? Vaca, hombre, no tiene más bombitas. Hombre, no tiene más bombitas ya. Hombre, ya está bien, hombre. ¡Uy! ¡Uy, qué tío más grande! Ahí, te muere. Gracias, André, por ese like. Slug. Dice, Kratos Ascético se mamó, sí. Bueno, es que tú no lo sabes, compañero, pero mañana en God of War me pinto la cara y soy... Dicen que me parezco mucho a Kratos. Vaya pedazo de... ¡Ishikawa! ¡No, no, no! ¡Tito, Tito, Tito! Venga, salva Ishikawa. Ishikawa, venga, reanímate, tío. Vamos, vamos, vamos. Luchasteis bien. Todo. Lo hicimos. Y se está metido un sexy, totalmente. El castillo es nuestro. Sí, es Luke. Yo me pongo. Soy calvo, mira. Y me pongo mi rayita aquí y soy como Kratos. Eso dice mi gente aquí. Juntos quebraremos el espíritu mongol. Ahí en el canal tiene vídeos de God of War, si los quieres ver. Ganaremos esta guerra. Como samuráis. Eso quiere decir que de sigilo nada. A saco. La sombra del samurái. Pues listo. Entra y salvamos a Tito. Por Tito ya lo hemos salvado. Punto de técnica conseguido. ¿Qué punto hemos conseguido? Tenemos 13 puntos de habilidad, chavales, nuevos. Uf, muy guapa esta zona, ¿eh? Dos días después. En el lejano norte. Castillo sin mura. Dice, oye, que sí, es cierto, sí, es verdad. Que sí, que sí. Chate, mírate el canal, los vídeos de... Menuda choza tenéis. ¿No vais a dejarme entrar? Dice, brujo, ¿cuál es tu juego favorito? Pues madre mía. Eso es una pregunta... ¿También? Me acaba de preguntar, ¿qué quieres más, tu hijo o a tu hija? Y el hada.
Uf, es complicadísimo, tío. Soldadlos abriendo la puerta. Tengo la suerte, Gaby, de que cuando me fijo en un juego no me equivoco, a excepción de uno, Sekiro. Sekiro y Mad Max son los únicos dos juegos que compré y no. Pero los demás me gustan todos a saco, todos. Todos. Watch Dogs, The Witcher 3, la saga de Batman. La saga de Batman me gusta un montón, la he jugado un montón de veces. La saga Uncharted. El favorito, supongo que The Witcher 3 sería. O yo que sé, o Batman. Es que la saga de Batman, el Batman Arkham Knight fue para mí. Mira que están todos guapísimos, todo. El Origin también. El Origin es una brutalidad, ¿no? El Origin. Es que. Este juego es. Mira cómo gesticula él. Cómo está diciendo. Madre mía, ¿dónde me he metido yo, tío? Mira cómo gesticula. Chaval. ¿Te has jugado la saga de Dead Space? No. No sé cuál es. Dead Space. No suelo jugar a juegos de shooter, ¿eh? No me atraen. ¡Abrid la puerta! No me atraen. ¡Que la abráis! Joder, tío, ¿habéis visto la cara? Tío, el gráfico, chaval. Qué barbaridad. Este wey, carne asada. Ya te digo, Slug. Ya te digo, hermano. Chaval, cómo mola esto, tío. Juegazo, tío. El nuevo horizonte. Tu tío te está buscando. Sé que el Khan tomó su castillo. Jamás debí confiar en Ryuso. Agua por fin. Nos engañó a todos. ¡Barbaría! Creí que te habría sido. Yo también. Hablemos con agua tío. Por fin sí, sobre yo quiero agua por fin. Está en la fortaleza principal. Vámonos. Pues venga. ¿Aún deseas abandonar? Qué guapo el. Aquí ya no hay nada para mí. ¿Alguna vez jugaste a Call of Duty? Nunca. Nunca jamás me gustó a Call of Duty. Nunca me atrajo. No me necesito. Preciso de todo. Pero el modo historia es más corto que. Pero bueno, por si acaso. Es que dura 30 minutos. Si tuviera una historia más profunda, sí me gustaría. Pero es lo que pasa: que es un juego online. Y bueno, para el que tenga una comunidad de amigos grande, puede ser que esté chulo. Está guay jugar en persona. Dice: ¿juegas juegos de carrera? Sí, me gusta Need for Speed Terror, me encanta Slug. Resident Evil, Outlast, The Evil Within 1 y 2, me encanta. Los videojuegos de terror me gustan un montón. Sí que sí. Sí, sí. Y de carreras también, el Need for Speed lo tengo ahí. Que lo quiero jugar con un volante. Y si lo juego algún día, lo jugaré en streaming. Es complicado, porque no sé si os voy a aburrir. Es que es. A ver, lo tengo que. Derrotaremos al Khan. A ver qué dice este hombre. Parte de Ryuso. Sus cabezas se verán en mi castillo. Mas no puedo hacerlo sin vos. Me tenéis. Qué guay, tío. Oí de vuestras hazañas mientras estaba cautivo. Ya te digo que sí, el Move Wanted, pues es impresionante. Todos brutales. Para Play 2 lo jugué en Play 2. Sí, sí, pero. El Move Wanted es demasiado. Además, marcó una diferencia en ese juego. Hice lo que marcó debía. La diferencia. No, totalmente. Lo sé, Jin. Ese juego me encantó. Y siempre estaré en deuda. Pero no podéis continuar por ahí. Toda Tsushima busca nuestro liderazgo. A mí los juegos de carrera me molan, me gustan mucho. GTA también está guay. ¿Qué hay de Yuna? Salvó mi vida. Y os ayudó a vos. Lo que quiere es tránsito seguro fuera de la isla. Se lo otorgaré cuando todo haya pasado. Si me ayuda a recuperar mi castillo. Gracias, tío. Dice André. Nos vamos en. Mago, ¿te puedo hacer una pregunta sí, algo sí, seria? Sí. Por supuesto que sí, André. Adelante, dispara.
Venga, te leo. Veré cómo van los demás. Dice, habla con tu aliado, prepara tu caballo en los establos. Dice, mago, una pregunta tengo. Un tío que también es camionero y por accidente le amputaron dos dedos de una mano. Dice, ¿eso cuánto crees que pueda afectar en su trabajo como conductor de camiones? Pues nada. ¿Dos dedos? Es nada. Pues yo creo que podría trabajar perfectamente, ¿eh? ¿Sin dedo? Si el camión tiene velocidades, no le afectan los dedos en absoluto. Y si el camión, el volante, la mano es el volante, tampoco le afecta. Dos dedos. Eso no debe de... Yo tengo un compañero argentino que conduce sin un dedo. Le falta el dedo de aquí. No creo yo que eso... Además... He vuelto, amigo Yare. Hombre, Yare, me alegro de verte. Dice, ¿sabes que la mayoría de los Need for Speed siempre apariencia un BMW M3? El carro principal del Most. Pues no me había fijado. No me había fijado. Es caro que siempre quería... Ese carro siempre quería protagonismo. Dice, pues sí, la verdad. Bueno, está guapo. Es que el Mustang es un... Y el BMW que no vea. Dice Edison Snyder. El dibujo, saludos de nuevo. Saludos, hermano. Un abrazo. El grande, querido Snyder. Querido Jared. Pues sí, yo la verdad es que ese carro siempre quería... la gente tiene un hype muy fuerte por el BMW. Hay coches muy guapos también, ¿eh? Pero el BMW, no sé, ese coche... Uf, no sé, yo... A ver, el que sale... Está guapísimo. En la primera persecución. Mola un montón. A ver, viento. ¿Qué tenemos? Aquí podemos... A ver, vamos a intentar ver qué podemos mejorar. Prepara tu caballo en los establos. ¿Esta quién es? Señor, Katana, no tenemos, nos falta cosa. Vale. Ya nos veremos. ¿Podemos mejorar más cosillas? A ver. Tenemos aquí. A ver. Jean. Dice Edison. Hey Brusco, saludo de nuevo. Edison, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermano? A ver. Recoge, Lino. Vamos. ¿Qué tenemos más? Yo pensaba que era al final. Menos mal, tío. Saca ahí. Luchaste. Que mejor que no sea al final, coño. Iba a ser muy corto entonces. Dice Andrés, a mí me gustan los coches antiguos como el escarabajo. ¿Sabes qué coche tiene mi mujer, Andrés? Un Fiat 500 Sport de los nuevos. Que le hubo. Era por lo visto una edición de Fiat. Quedaba uno. Lo puso con una oferta que te mueres. Y fue ponerla y llegó mi mujer, lo vio. Recién puesta. Lo reservó y bueno. Y lo compró. ¿Qué ha dicho tu tío? A plazo, vaya, quiero decir. Pero a ella le gusta mucho el Fiat de siempre. Pero el coche está muy guapo. Yo tengo un coche de 15 años. Yo no puedo comprarme un coche nuevo. Es imposible. El señor Shimura te dará pasaje al exterior. Me gusta más lo de rally. Cuando ayudes a reconquistar su castillo. Molan también. Carrera. Esta no es mi lucha, Jim. Esta es yo le gustan los coches, no sé mucho de así de... Pero sí. Prueba tu valía ante Shimura y te recompensaré. Lo prometo. Señor Sakai, vamos. Típico de samuráis. Exigir de la gente todo lo que puedan. Vale. Y monta en tu caballo. El Subaru Impreza, un cochazo, ya te digo. En el rally creo que es el más potente que hay, ¿no? Dice Albrick, Tito Brujo, nos vemos, iré rumbo al trabajo, un saludo, bendiciones. Bendiciones, Albrick, hermano, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Un abrazo enorme, buena jornada y espero que te sea muy corta, muy leve. Cuídate, tío, nos vemos mañana si quieres, si puedes. Dice André, primero el vicio, después el coche. Sí. Es verdad, tío. Sí, sí, es verdad. Así es. Me tengo que comprar un cochecito cuando pueda. Pero es que estoy jodido. Estamos todos jodidos. El mundo entero está jodido. No saben del antiguo con el leche del bicho ese. Por aquí. ¡Arre, Nobu! ¡Vamos! Tío, siento no haberos liberado antes. No gracias. Gracias siempre a ti, Albrick, hermano. De verdad. ¿Qué tipo de hombre es el Khan? Te creo que el Mitsubishi Lancer es bueno. ¿Mitsubishi? Buen motor, buen coche.
Seguidme. Vuelve con tu aliado. Yo es que de coche no soy así muy... Hombre, chelo es una cosa normal. Pero no soy un aficionado así como... Me gustan mucho los juegos de coche, pero luego no soy un tío que... Riqueza, poder, que con... sepa de eso, ¿sabes? ¿Pensó que os volveríais contra vuestro pueblo? Solo por ese insulto lo mataría. Habladme de esta mujer que os salvó la vida. Todos estamos jodidos económicamente, ya ni tengo ni papapitas. Pues sí, es Luz. Estamos todos igual. Estamos todos igual. ¿Qué camión manejas? Manuel, en mi trabajo manejo de todo. Volvo, Scania, Mercedes, Iveco. Porque yo ando haciendo las vacaciones de la gente. Entonces, cada 15 días voy cambiando de camión. Es agotador porque nunca... Cuando te adaptas, te cambian. Te adaptas, te cambian. A ver si en un futuro puedo pillar una rutita ya que sea la misma con el mismo camión y a poquito a poco a ver si... Pero tengo... Hay de todo allí. Hay de todo. Tengo fotos puestas en el canal, en la página. Nonecio de la Cruz nos da un like. Gracias, Sinonecio. Muchas gracias, hermanos, por ese like. El caos gobernó la isla. Dice, en mi familia son más de motos, mis primos se metían en carrera y todo. ¡Wow! Tuve moto. Me gustan las motos de Cross. La Honda CR. Por su tierra. Debéis pero es un deporte y reclamar la armadura muy caro y peligroso además. Dice cajas Eaton o Fuller. He llevado de las dos, pero eso ya hoy en día... O Spitzer, madre mía. Dice, creo que algunos ya son automáticos. Ya todos son automáticos, Manuel. Vamos, el 90% lo que hay en la carretera. A excepción de camiones muy antiguos. Yo he llevado de todo. Motores... cambios de bola de esto, cambio Fuller, como tú dices, cambio Eaton, Speed, los tres cambios los he llevado. Y motores Barreiro y... llevo 20 años ya manejando camiones. Son muchos ya. Y he cogido de todo, vaya. De todo. Camiones, grúas de gran tonelaje, trailers, yo qué sé, máquinas excavadoras de las giratorias de las en grande. Mi padre es maquinista también. He cogido máquinas, con 6 años manejaba máquinas de estas de las cucharas enormes. Dice, ¿te gusta la supervivencia zombie mundo libre? No, depende. Si tiene una línea y una historia, sí. Los juegos a mí me gustan que tengan una historia. Que no sea matar porque mato, ¿no? Eso es lo que no me gusta. Por eso a lo mejor no me gustan los Call of Duty o el Fortnite. Matar por así porque sí. No me atrae. ¿Veis eso? Quema de madera. Yo necesito una historia. Necesito. José Ernesto, se nos da un super like. José, gracias, bro. Necesito un. Pero nunca sé. Esta es historia, la una buena historia. Por mi fuga. Dice Manuel, en mi país son un tanto tradicionales, no aceptan el cambio y que una caja automática es eficiente al operador del vehículo. Lo sé. Hay países, Argentina por ejemplo, los coches los quieren ellos los camiones como los mecánicos, como los de antes. Son un tanto tradicionales, tú lo has dicho, sí. Edward Patiño, gracias por ese like. Jonah, a mí me da igual. Si yo... Jordan Michael dio un like. Gracias. Y Jordan Michael se hizo hechicero. Michael Jordan, en este caso. Jordan Michael es muy bueno. Gracias por ese like y muchas gracias por hacerte maestro hechicero. Dices Luke, pues te recomiendo State of Decay 2. Tiene una historia interesante. Mil gracias, lo tenemos que mirar, Luke. Lo tenemos que mirar. Dice José Rivera, yo tengo una duda. Tú ya que has jugado. Si tú. ¿Te ha jugado The Order 1886? Lo tengo puesto en juegos de la elección para el próximo juego. Lo he jugado dos veces. ¿Qué han hecho? Y me encanta y me alucina y vaya gráficos. Edward Patiño, gracias por hacerte hechicero. Muchas gracias por unirte al canal. Edward, bienvenido. Me flipa no lo siguiente ese juego. Estoy loco por subirlo a directo. Pero la gente no sé qué pasa, que creo que no conocen el juego. Y no lo escogen nunca, tío. Arriba. ¡Ah!
Esta me la dio, ¿eh? ¿Y me mató? Dice Andrés, yo tengo una familia de mecánicos. Mi abuelo era el mejor mecánico del departamento. Qué guay, tío. Pues es una de las cosas que siempre me ha parecido un arte, el mecánico. El mecánico se encuentra con muchas veces con una serie de movidas. Los motores tienen unas cosas muchas veces, tío. La postura de la piedra es efectiva contra espadachines, gracias. Vale, uno menos. Pues eso es... Este me mató antes, el cabronazo este. Espera, hombre. Vaca, hombre. No te modea. Mátalo. Remátalo ahí. Hombre, pues claro que sí, tito. Venga. ¡Au, cabrón! Son los lobos del Khan. Yares, lo tengo, ya te digo, el juego lo tengo puesto en... lo puse de orden. Ya es la segunda vez que lo expongo para jugarlo. A ver si la gente se anima y lo elige. Puse el tráiler en el canal, porque creo que es que la gente no sabe qué juego es. No lo... Y sí me gustaría que lo subieras, pero estoy entre ese y Resident Evil 2. Ahí está, que la gente ha cogido el Resident Evil 2. Pero es que son dos juegos que son... Yo que sé, es que molan los dos. Enviados al norte para devastar. Mira este. ¿Tú qué haces vivo, muchacho? Vamos. Vámonos. Son juegos... El de Order... Es que, tío, es una... Además tiene unos graficazos el juego ese. Es una puta película. Es que... Es una película. Es que es del modo de juego que a mí me gusta. Rollo cinemática... Hemos de hallar nuestros focos y encenderlos todos. Pues ahí está. Caballo que la pasaza, caído. Uy, el puto perro, tío. A mí, sinceramente, lo único que me llamó del Resident fue el zombie pirámide. El zombie pirámide. Mr. Ted, Mr. X ese. Ah, que no tengo flecha. Me quedé sin flecha. Uf. Mierda. No veo nada, No ve. Me pillé el fallo, Es que tiene como una especie de casco triangular en la cabeza. Ese tiene... No es... ¿Nemesis? Rompimos la defensa. Ah.
Vamos. ¡Oh, coño! ¿Sé quién, eh? ¿Te quema? El líder murió. Sí. Postura de la luna 7. Lo pillé muy guay, ¿eh? Merecían algo peor. Dice Pirámidas, Pyramid Head no es un Silent Hill. Y aparece Resident Evil. Ni idea, tío. Dice, tiene como una... Y es Resident Evil. Pyramid Head no es... Es que no he jugado Silent Hill, tío. Vale, es un Silent Hill. Ah, pues, ni idea. Ahora están haciendo uno a Play 5, creo. Eso sí lo vamos a jugar. Pero lo antes, lo de los Silent Hill de antes, yo no lo jugué y ahora me da pereza porque los gráficos son malos ya, entonces no... Técnicas. Tengo tres para subir. Dice... Slug, dice, pero... Haz la chingada o como sea. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. A ver, posturas. A ver. ¿Esta cuál es? Viento. La patada fornida. La vamos a comprar. Y esta también. Aquí. La vamos a comprar. Así. No, la postura esta de la luna. Vale, un ataque giratorio. Genial. Pero no la tengo todavía. Me queda una del fantasma. ¿Esta cuál es? A ver. Aterrizaje seguro. Vale, compramos. Y una rueda tras grandes caídas. Vale. Un truco de la refuerzo. Quieren atraparnos. Venga, vamos. Dice, ¿jugarás a Dark Souls? Uf, me da mucha pereza, André. Me frustra mucho ese juego. No lo paso bien. No lo paso bien. En juegos de eso, Bloodborne, Dark Souls, Sekiro, no lo disfruto, no lo paso bien. Yo tengo la... Mi lema es que un videojuego tiene que hacer que te diviertas. Yuna. Los videojuegos tienen un público. Derrota a los mongoles. Ellos, los videojuegos tienen un público, tienen un... Cada videojuego, ni todos los videojuegos son para todo el mundo. Cada uno tiene... Está el que juega shooter solamente. Está el que juega modo historia, como yo. Está el que juega juegos online, miles de gente solamente. Bueno, yo conozco un montón de gente que tiene el GTA. Y no se han pasado. Todavía no han puesto la historia, ¿eh? Únicamente y exclusivamente online, ¿eh? Está el que le gusta los coches, los juegos de coches, de fútbol. Conozco un montón de gente que tiene una consola solamente para un juego, ¿eh? Solamente para un juego la consola. Una consola para el FIFA o para el Pro. Se acabó. Y a mí juegos como Dark Souls, Sekiro, lista para luchar por no son juegos causa. Para mí. He de salir de esta isla. Y Taka también. Aún no hemos terminado. Al faro. Lo reencenderemos. Les mostraremos que la victoria del castillo Kaneda fue solo el principio. Cuphead, porque lo paso mal. Muero. El online lo mismo. El online... Llega tú hace un ratito, después del trabajo... Ay, venga, llevo 3 días sin jugar. Me voy a poner a jugar online. En el GTA lo probé. Llegaba, tío, salía de la caza, hacía el tío así... ¡Bum! Una bomba de uno con un bazooka. El otro con un helicóptero. El otro con un no sé cuánto. ¡Bum! Una bomba. Digo, esto yo así no lo paso bien. Y a tomar por culo. Modo historia. Modo historia. Juego contra la máquina que me matan. Bueno, pues ya. Pues nada, pues me matan. Que no puedo jugarlo en normal, pues fácil. Dice, esos juegos son para masoquistas, dice André. Sí, sí. A ver. Hay gente que... Yo tengo un compañero. Bueno, un compañero. El hombre... Que vinieses, Jonah. Trabajaba en el bar del trabajo. Un placer serviros. Mis señores. Y ese hombre, más guerreros como tú, los juegos le gustan difíciles y en si dificultad, no pesadilla, muérete, hártate de llorar. Pues el tío disfruta, sí. Pero volvemos a lo mismo.
A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Ve al faro. El chaval es que disfruta de esa manera. El tío disfruta con ese reto. Disfruta. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar. Él disfruta, pero yo no disfruto. Yo no disfruto. Entonces, ¿para qué jugar una cosa que tú no vas a disfrutar? Dice, te dejo brujo suerte con tu misión y haces carne y me compartes estaría de puta madre. Sí, hombre, por supuesto, pues ya ojalá pudiera, chavales. El Luz, muchas gracias por pasarte por aquí. Muy sana y muy maravillosa tu compañía, en serio. Así, esto es lo que yo quiero en el chat, tío. Esto, gente como tú, hermano. Mil millones de gracias. Nos vemos cuando quiera, ¿eh? O cuando pueda, más bien. Estamos por aquí mañana con God of War. Es Luke, hermano. Habla. Dice Yale River, investigando bien, no sé si estaré lo correcto, pero hay un zombie en Resident Evil Revelation llamado Ironhead. Vi una imagen y tiene como la cabeza piramidal, pero no sé si es al que te refieres. No tengo ni idea. Lo sé. Yo crecí allí. ¿Allí aprendiste a robar? Yuna os profesa admiración, señor Shimura. Puede convencer a su gente para que luchen. Muy bien. Ayúdalo a reunir ese ejército. Y estarás en el primer navío que zarpe. Con a ver, Tito, a ver. Ve hacia el viejo Yarikawa. Gracias, Shin. Sube el faro con el señor Shimura. Chicos, llevamos 3 horas de directo. Voy a tener que ir dejándolo ya. Dice Slack, Sep, ese creo que tiene una gran espada que se chinga cualquier cosa. No tengo ni idea, tío, del personaje que estáis hablando, la verdad. Ey, un momento. No, hombre. No, es Luz, tú no eres idiota, coño. Uy, ya me está entrando sueño. Ya es que yo es que trabajé de noche esta semana y sí que me caigo ya. Hoy necesito dormir en cama. Como sea. Vale, ¿y esto? Rafa, salúdame, bro. Soy nuevo por aquí. ¿De dónde eres? Recuperaremos el castillo. Qué cara madura tienes, Rafa. ¿Qué pasa, Rafa Mejía? ¿Qué pasa, hermano? Bienvenido a la comunidad. Te saludo, Rafa, bro. Es nuevo, ¿sabes? Rafa dice que es nuevo. Reclutad campesinos de Yarikawa. ¿Qué arte tiene? Mientras tanto, yo pediré refuerzos al Shogun. ¿Cómo contactaréis con las islas? Lo siento, chavales, que estoy que me caigo de sueño. También yo tengo amigos. Vamos a cortar ya, sí. Vamos a dejarlo aquí. Goro, un pirata. No puedo más ya. De cara a un Mugi, me debe un favor. Si está vivo, daré con él. Dice Luis Ferrero, qué gracioso. Tráelo a nuestro campamento de caza. Nos veremos pronto. ¿Qué, me Rafa mío? Sí, este Rafa es. Buen viaje. El Risas. Rafa, un puntazo. Favor. Rafa, me quema la sangre, ¿sabes? Muy bien dónde me tiene que tocar. Soy nuevo, dice. A ver. Y aquí yo creo que es uno de los primeros que vino. Señor, sí, claro, Rafa fue uno de los primeros. Un monje guerrero quiere hablar con vos. ¿Un monje guerrero? De acuerdo. Se mea, Rafa. Siempre está de buen humor, Rafa. Chicos, tenemos 3 horas de directo y lo vamos a dejar por aquí. Porque estoy muy, muy cansado. Sí, dice Andrés, descanse y cuídate. Sí, estoy muy cansado. Trabajé de noche 2 días. Hoy he dormido por la tarde un rato para hacer streaming. Llevamos 3 horas, está bien, ¿eh? Es un directo larguito. Así que vamos a dejarlo aquí. Pero mañana hay... Os lo digo ya. Mañana hay Kratos cara pintada. ¿Vale, chicos? Así que... mañana me voy a convertir en Kratos y nos vamos a hacer las Valquirias. ¿Os parece o qué? Bueno, mañana estaré más descansado y podremos echar un directo más largo. Dice Yare, buen directo, amigo, cuídate. Pues muchísimas gracias, Yare.
lo hemos intentado. Creo que ha salido la partida. La verdad es que ha estado muy bien. Además, pienso que hemos avanzado un montón. Sí. En fin, dice Rafa, descansa porque yo eres súper. Tú sí que eres súper, Rafa, hermano. Bueno, chicos. Siento dejarlo. Pero vamos a dejarlo aquí y mañana continuamos. Os pongo un breve, bueno, ya para el que esté, acaba de llegar, voy a poner una breve musiquita así, que se vea un final de vídeo, digamos una edición de final de vídeo que me gusta a mí, y un cierre para que quede muy cerradito, todo muy redondito. Y en fin, chicos, dice Luis Ferrero, volver a ver a Kratos, súper, debe descansar. Sí, hermano, estoy cansado, de verdad, en serio, estoy enormemente cansado. Ya no puedo más, se me abre la boca, tío. Lo siento. Bueno, chicos, mañana nos vemos. Despídete en japonés, ahora mismo. Washotomo, wata. Shotomo. Washoto, botoma, shoto. Shotoma, washotoma. Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos mañana con God of War, chicos. Un abrazo a todos, un beso. Cuidaros, sed buenos. Y como dice el amigo Rafa, poned mascarilla, lavaros las manos y alejaros del bicho, tío. Os quiero, un abrazo, el brujo. Más, chao, chicos, hasta mañana. Un abrazo, si os quiere, chao, adiós.